sesión, se acaba de reunir la junta de los trabajadores, y como cuestión general, los puntos 4, 5 y 6, como explicado en la junta de los trabajadores, no han pasado por comisión informativa por cuestiones de agenda. Entonces, he propuesto a la junta de los trabajadores, si se ha aprobado, que cuando lleguemos al punto 4, daremos la urgencia 4, 5 y 6. Nuestra urgencia y esta de la delegación. Nuestra urgencia de no figurar en el orden del día y incluir los debates de turno de los preguntas y después de la segunda parte. Es la urgencia que sustituye al dictamen de comisión. Bueno, entonces, el partido popular ha presentado también en la junta de portavoces una moción. Entiendo que no estando en el orden del día, votaré con urgencia después de asuntos de análisis. Tal como establece el trabajo. ¿Ok? Vale. ¿Primer punto? Pues, primer punto, en el orden del día, aprobación de las actas de las sesiones anteriores, que son del 13 de diciembre, del 2018 y del 10 de octubre, del 10 de enero. Bueno, vamos a ver. La junta de portavoces reunida en el despacho de la alcaldía junto a la sesión propone la aprobación del acta del 13 de diciembre con una corrección en la página 3 del párrafo 2 y el acta del 10 de enero de 2019 con ambas por unanimidad. La corrección es muy útil, simplemente es una cambiar una E por una A, de un error de tejido, entiendo. Y esa es la propuesta que se le va a hacer. ¿Se aprueba? Sí. Pues el punto 2 es dar cuenta de la resolución de la alcaldía del 7 de diciembre de 2018, que es la número 2034, al 7 de enero de 2019, perdón, al 17 de enero de 2019, que es la número 85. ¿Algún comentario o tal? No. Bueno. Si no hay cuestiones sobre las resoluciones, punto número 3, sí, que es el puesto municipal y plantilla de la ciudad. Por cierto, intentará usar su asistencia plena por un tipo de salud. Bueno, el tema este de presupuestos y plantilla de 2019 se estudió una vez formado el proyecto de presupuesto para la alcaldía presidencia, se estudió en las comisiones de hacienda del día 14, del cual se entregó una copia a los grupos políticos y se quedaron citados para otra reunión posterior que se tuvo el 17 de enero, en la que el estudio oportuno, el Partido Popular quedó enterado, Compromiso informó favorablemente y el Partido Socialista informó también favorablemente los presupuestos que ahora tenemos. Se aprueban a la vez los presupuestos de la partida. Bien, ya se acuerda, ya. ¿Vale? ¿Carmen? Buenas tardes. Bueno, traemos a pleno la aprobación de los presupuestos y plantilla de personal para 2019 por un importe de 8.345.648 euros que han previsto los mismos ingresos y los mismos gastos. En cuanto a los ingresos, se han incrementado en 397.354 euros, un 5% más que en el ejercicio anterior. Y se ha tenido en cuenta para ello los derechos liquidados y la recaudación efectiva realizada en 2018. Las modificaciones de tipos de gravámenes, tarifas y cuotas aprobadas para 2019. Y el incremento incrementado en los tributos del Estado durante el ejercicio 2018. Gastos. Se han incrementado en 479.448, un 6,5% más que en el año anterior, para lo cual se ha valorado la plantilla de personal de 2019, los compromisos adquiridos con terceros por contratos con medios o acuerdos, la cuantificación de las necesidades de bienes corrientes y los créditos necesarios para nuevos proyectos en 2020. Equilibrio presupuestario. Se presenta un presupuesto equilibrado donde los ingresos estimados son igual a los gastos previstos,
con lo que se cumple la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria con sostenibilidad financiera. Se prevé generar un ahorro importante en el 2019 que posibilitará realizar inversiones sostenibles en el año 2020. Cumplimiento de la regla de gasto. En cumplimiento también de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la variación del gasto computable a las entidades locales para el ejercicio 2019 es del 2,7%, por lo que aun previendo que los ingresos serán muy superiores a los estimados, tenemos que ser restrictivos en el gasto y no podemos superar la cantidad que nos impone la regla de gasto y que sería necesaria. Deuda pública. La misma Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece la obligación de no superar en deuda pública un porcentaje del 2,6 sobre el PIB para las entidades locales. Este ayuntamiento tiene a 31 de diciembre de 2018 deuda financiera cero, ya que no tiene operaciones de endeudamiento ni préstamos, lo que cumple sobradamente este objetivo. Ingresos por capítulos. En el capítulo 1, impuestos directos, representan el 59% del total de las previsiones de ingresos de estos presupuestos. Son impuestos directos, el IVI rústica, IVI urbana, impuestos sobre vehículos, impuestos sobre actividades económicas y el impuesto de incremento sobre valor añadido o plusvalía. Se han estimado de ingresos por impuestos directos 4.933.000 euros, teniendo en cuenta que hay una bajada de IVI urbana para 2019 en torno al 4% y que en el cálculo de las plusvalías hemos sido muy cautos, aunque esperamos que la recaudación sea mayor, al estar liquidando las plusvalías generadas en el año 2017 y 2018 que fueron sucedidas cautelarmente en aplicación de la sentencia del Constitucional. Capítulo 2, impuestos indirectos, representan el 5% de los ingresos de este ayuntamiento. Se han estimado en 426 euros y se refieren al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. También hemos sido cautos en esta previsión, aunque la realidad también superará por mucho esta cifra al estar pendiente la construcción de fábricas lineales en el main circuito, pilotar y polígono castillo. Datos y precios públicos. Asciende a 835.950, algo menos en el ejercicio anterior en aplicación de prudencia financiera. Representa un 10% del presupuesto total. Corresponde a las tasas por recogida de basura, vagos, puestos de mercado, licencia de obras, terrazas, puestos ambulantes y barras durante el mundial. Capítulo 4, transferencias corrientes, se refiere a la participación en los tributos del Estado que corresponde a cada municipio según el número de habitantes. Asciende a 1.771.698 euros, algo más que en el año 2018, y representa el 21% de nuestros presupuestos. Ingresos patrimoniales. Se han estimado 104.000 euros en concepto de rentas o inmuebles patrimoniales y el canon que cobra el ayuntamiento por utilización del suelo municipal. Como digo, pastos, campa, lomilla y polideportivo. Es el 1,2 del presupuesto. Enajenación de inversiones. Corresponde a la venta de patrimonio. Se ha dotado en 266.000 euros por la venta de dos parcelas del Pino Blanco. Este ingreso se destinará íntegramente a construir la rotonda de acceso a este polígono que quedó pendiente cuando se finalizó el polígono Pino Blanco. Ingresos de capital. Se han destinado 20.000 euros y corresponde a la devolución de préstamos al personal. Pasivos financieros, capítulo 9. Al igual que en el ejercicio anterior, no está previsto contestar ninguna operación de crédito para 2019, por lo que el nivel de endeudamiento municipal seguirá siendo del 0%. Gastos por capítulos. En el capítulo 1, gastos de personal. En su conjunto, los gastos de personal ascienden a 4.159.566 euros, un incremento sobre el año anterior de 481.000 euros. Se ha incorporado a la plantilla de personal la oferta de arquitecto técnico, la cual fue amortizada en la legislatura anterior y de la que hay sentencia condenatoria civil. Supone, entre el sueldo de funcionarios de seguridad social y a plazo de 4 años y medio, algo más de 200.000 euros. También se ha incorporado la subida establecida
reducida para los funcionarios del 2,5%. La modificación de jornada de un profesor de la ESA del 60% al 100%. Y la creación de dos nuevas plazas, una de oficial y otra de peón, para reforzar la brigada municipal. Gasto corriente de servicios ascienden a 3.361.121 €. Se ha reducido un poco con respecto al año anterior al tener que aplicar criterios restrictivos por la regla de gasto. Se han rebajado considerablemente las partidas de energía eléctrica al cambiar a Endesa y al aplicar medidas de ahorro energético, LEDs, placas solares y reductores de flujo. También se ha reducido el gasto por consumo de agua y el gasto en parques y jardines, al haber realizado este año actuaciones importantes que ya no se tienen que realizar en el año que viene. Y aclarar que la partida del año pasado se sacó 40.000 euros para la compra de un camión MUA, que ya se ha comprado en el ejercicio anterior, con lo cual pues esa partida no era necesaria. La reducción en otras partidas ha sido porque en el ejercicio anterior ya se ejecutaron las actuaciones y este año no son necesarias. Destacar que con este dinero se atiende el mantenimiento general del pueblo, vehículos, maquinaria, edificios municipales, alumbrado general y edificios, recogida de basura, agua para consumo, seguros, despensas populares, cultura, educación, sanidad, bienestar social, becas, deporte, turismo, gastos mundial, reparaciones de calles y reparaciones de caminos rurales. Todo esto es lo que comporta el capítulo 2, gasto corriente y de servicios. Gastos financieros, se ha dejado esta partida en 11.000 euros, aunque no se dispondrán prácticamente a no tener préstamos. Se ha reducido considerablemente con respecto a los ejercicios anteriores. Las transferencias corrientes son las subvenciones que se destinan a las asociaciones sin ánimo de lucro y a los clubes deportivos. Asciende a 633.500 euros. Hemos incorporado de nuevo la subvención a las comunidades de deportes por 50.000 euros para acometer obras destinadas a la mejora de las instalaciones de agua para el consumo humano. 4.000 euros a la Asociación contra la Plaga del Conejo y otros 4.000 a la Asociación de Cazadores para combatir esta terrible plaga de nuestros campos. Fondo de contingencia. Esta partida se ha dotado en 30.000, en el capítulo 5. Esta partida se ha dotado en 30.461 euros y es un fondo que se crea para la subida variable del sueldo del personal que estipula la ley, que es aproximadamente el 0,25. Capítulo 6, inversiones reales. Se han previsto 331.000 euros para inversiones con fondos propios, 290.000 euros más que en 2018. La más importante de estas inversiones, por 266.000 euros, es para la rotonda de Pinocay. El resto para construir nichos, reposición de pequeña maquinaria, material deportivo inventariable, libros y enseres, biblioteca, equipos informáticos, pequeños, mobiliarios. Las inversiones más importantes a realizar durante 2019 se harán con el remanente de tesorería, que es el ahorro general de 2018, con subvenciones de diputación y consejería y con la venta de dos parcelas municipales en el primer circuito que van a salir de nuevo a subasta al haber quedado desiertas en la anterior. Este es el siguiente punto del orden del día y se explicará. Capítulo séptimo, pasivos financieros, dotada de 20.000 euros. Son para préstamos al personal que queda compensada con la partida de ingresos por el mismo importe cuando devuelven estos préstamos. Resultado presupuestario, queremos destacar que según el estado de ejecución provisional de gastos e ingresos del pasado ejercicio, tendremos un superávit de algo más de 800.000 euros brutos, que después de aplicar las operaciones contables que marca el Ministerio de Hacienda, puede dar un remanente de tesorería aproximado de 500.000 euros. Que podremos destinar, como he dicho, a inversiones sostenibles a partir del mes de marzo de 2019, en que se realiza la liquidación del ejercicio contable del 2018. Plantilla de personal. Como ya he dicho, la plantilla de personal forma parte de los presupuestos de este ayuntamiento. Las variaciones incorporadas para 2019 son la incorporación de una plaza de requisito técnico por sentencia firme, la creación de una plaza de operarios en equipos múltiples, la creación de otra plaza de peón en servicios múltiples, suprimir de la plantilla 6 plazas de barrenderos al estar cubiertas con contratos temporales por obra o servicio a través de la bolsa de emergencia social. No es que no se vayan a contratar los barrenderos, se van a contratar igual, lo que pasa es que el pago se hace a través de otra partida a la que se cambia el dinero
plantilla de personal por contra los estudiantes. Esto siempre ha sido igual. El aumento de jornada es una plaza de profesor de la ECA del 80% al 100%. Se añade a la plaza de director de ECA, que es para cubrir por condición interna y que en su momento se tocará económicamente. Añadir que la plaza vacante de conserje se cubrirá por personas con diversidad funcional y suprimir la condición de segunda actividad a dos plazas de agente de policía local al haber solicitado esto a la jubilación anticipada. Por todo ello, pedimos la aprobación de los presupuestos de la plantilla de personal para 2019, que como he dicho asciende a 8.346.000 euros, dado que son los mejores presupuestos que podemos tener en la aplicación de la limitación del gasto que nos impone la ley. Gracias, señor alcalde. Yo la verdad es que me da la sensación de estar en otro país o no sé, o ha cambiado algo. La verdad es que lo han nombrado, pero parece ser que ahora no es tan grave. Y parece ser que esta ley, que es la de José, que usted durante toda la legislatura no se está machacando de que era tan perniciosa para su visión de futuro de este y en las dimensiones que quería antes de estar comiendo con nosotros. Pues ahora, bueno. La regla de gasto, pues sí, está ahí, pero no pases antes sobre ella. Yo creo que había recordado que igual se había olvidado, no sé. Entonces, he echado de menos esa parte del discurso y un poco, pues, que no lo digo. Yo creo que me va a contestar que es muy mal, etcétera, pero quizás lo va a matizar un poco. De hecho, ahora lo ha omitido totalmente, porque posiblemente no es lo mismo estar en la posición que están mandando. Y ustedes estaban aquí y resultaba muy interesante que tuviéramos como objetivo de todos nuestros males al Partido Popular y en su caso al presidente. Ahora parece ser que como ya está un compañero suyo del PSOE, como es el presidente Sánchez, pues bueno, la regla de gasto está ahí, hay que cumplirla, ya no está mala, no le he visto decir ninguna barbaridad sobre el ministerio y quién ostenta el mismo, claro, lo he echado de menos, simplemente se lo digo con todo cariño para que lo sepa. Me gustaría terminar la legislatura en esa línea y por lo menos un apartado de 4 años por lo mismo, dado que la ley sigue siendo la misma y su partido en Madrid, en el gobierno, no la ha derogado, no la ha cambiado, ni ha hecho ninguna modificación de la misma. Por lo tanto, si antes era mala, ahora es peor. Porque ustedes lo que han criticado ahora no lo critican. Y me parece que como mínimo hay que decirlo y es la verdad. Tanto, o sea, si estaba mal antes, ahora está peor, porque ustedes no la van. Dicho esto, me parece muy bien, ha sido muy comedida en sus justificaciones. Le vamos a hacer un resumen de algunas cosas que hemos visto y son de varias partidas que viendo que son concejales, creo que la clara es porque evidentemente pues, creo que es importante para nosotros, para el conjunto de la ciudadanía, que todos podamos ver que se gastan nuestro dinero. Y luego también les quiero trasladar que a día de hoy ustedes son los de Federica. No sé, hay un sistema de cámara, pero igual que decirnos qué pasa, pues vamos en eso. Es decir, ¿me pueden decir cuántas reuniones hemos tenido para negociar algún tipo de partida? Yo creo que cero. ¿Cuántas reuniones hemos tenido con ustedes para mirar cómo son los borradores, estas son las propuestas que tenemos? Vamos a trabajar porque está todo el pueblo y porque ustedes, a día de hoy, espero que sea así, y con más números, son un cuarto más votado y respetamos muchísima gente. No se nos ha llamado, lo digo porque luego está el tema de la transparencia, está luego el tema del diálogo y estamos viendo los eslóganes, pero desde hemos dicho practicamos. Por lo tanto, seguimos la misma. Y estamos en lo mismo que el año pasado. Entonces, nos han dado 2 días, quiero recordar, si no me equivoco, para que, bueno, oiga, usted coja los presupuestos, se los lee y en 2 días ustedes aporten lo que quieran con él. Y esto, a lo mejor, para la gente que no está muy dada en el tema de presupuestos, pues hay que decir que es una barbaridad. En 2 días, nosotros hemos visto presupuestos que superan los 8 millones de euros con todas las partidas que hay. Y porque muchas veces una partida está disminuida en una cantidad determinada, ¿por qué se hace en otro sitio? Y cuando tú ves esa correlación y lo preguntas, se habla, pues posiblemente se agiliza el trabajo. Por lo tanto, no se facilita el trabajo a la oposición. Lo digo porque ustedes también lo criticaban cuando estaban en la oposición. Y ahora ustedes lo hacen. Díganme qué es peor, aquel que critica una cosa o aquel que la critica y luego aplaste. Yo creo que lo respondo. Por tanto, recordarles que sigan su tónica, ustedes lo plantean,
Y la conclusión es muy sencilla. Yo voy a preguntar algo. A veces las operaciones también. ¿Cuánto tiempo están trabajando los chicos? Yo sé que trabajan mucho. Me consta que hay mucha gente de ustedes que trabaja. ¿Ponemos 3 meses? ¿Un trimestre? ¿4? No sé. Voy a hacer 3 meses. O sea, lo que ustedes han dado 3 meses en darle el cuerpo, en ajustar y todo eso, nosotros en 2 días hemos de entenderlo todo, preguntar nuestras dudas, que evidentemente las hay, en las partidas, y luego darles mejoras. Y ustedes, supongo que han menos dado 3 meses. Yo no lo veo equilibrado, no lo veo transparente, no lo veo de diálogo ni de acuerdo. Lo veo de aplicar aquello que ustedes tienen en la posición y ahora hacen cuando forman ustedes el gobierno municipal. Y es la ley del rodillo. Tenemos mayoría absoluta y el seguro de defensa. Y me importa que hay gente que conforma el gobierno municipal que le había encantado hablar de diferentes partidas e intercambiar opiniones. Pero ¿para qué no piensan para eso? Son ustedes el grupo que más locales tienen dentro del servicio de gobierno. Y no nos han llamado. Pues sí, nos han dado 2 días. Laborables, ¿sabes? Se lo dije el año pasado y le repito lo mismo. Yo creo que ustedes nos dan 2 días porque piensan que tenemos muchísima capacidad. Pero no obstante, y pensando que tenemos muchísima capacidad, practiquen aquello que dicen. Y no critiquen aquello que lo vayan a hacer. Porque eso es incoherente. Y en la política uno se puede equivocar, y puede rectificar. Pero la incoherencia muchas veces no tiene solución. Y lo voy a entrar si tienes mejor o peor que uno madura. Por tanto, siguen como siempre. Durante esta legislatura, ustedes practican el poder y su mayoría. Perfecto. Recuérdenlo cuando ustedes estén en la oposición, porque nosotros lo volveremos a recordar. Dicho esto, partidas que nos han llamado la atención. Hombre. Pues ya tenemos unos clásicos. Sí que me gustaría que la sala de educación nos dijera esa bajada de inversiones en el apartado 300. Bueno, a ver, las inversiones en mantenimiento de edificios. Entendemos que esa bajada que se produce respecto al año pasado, casi en la mitad, un poco menos de la mitad, pues a lo mejor quiero pensar que los centros siempre tienen cosas. Mejora de aislamientos, cerramientos, cubiertas, patios. Entonces, esa bajada, si es porque se ha llevado esa partida a otro crédito y con eso se va a seguir trabajando en los centros educativos que los niños y las niñas de TC asisten cada día, pues, evidentemente no nos merecería más. Lo que queríamos es que se ajuste porque entendemos que es importante y porque en algún momento en este ayuntamiento, en estos plenos, ha salido de que se encontraba en una situación, bueno, mejorable. Simplemente que no lo hablar, porque nos ha llamado la atención y pensamos que es importante. Luego, tenemos también la de administración y asesoramiento jurídico. Esta, si no estamos equivocados, el año anterior, el 18, tenía una consignación de 30.000 euros. Y para el próximo año, el 2019, tiene 80.000 euros. Es decir, asesoramiento jurídico quiere decir que nosotros contratamos abogados, gente de abogados o gente técnica fuera del ayuntamiento porque nuestros servicios no son capaces de dar abasto con todo el trabajo. Voy a decirlo así porque creo que es más entendible. Oiga, está muy bien, pero es que casi lo ha triplicado. De 30.000 euros hemos pasado a 80.000. Eso requiere de transcripción. Yo creo que es importante que sepamos por qué trabajamos casi 14 millones de antiguas pesetas en cada trabajo jurídico, pero desde fuera. Entonces, bueno, claro, nos lo explica, dice por qué se ha no me sirve y por favor, evitémoslo, porque lo estamos preguntando con buena fe, no tenemos nada de intención, o sea, todo dice tener bien de transcripción. Pero lo que quiero decir es. Y no nos sirve que nos digan, es que ustedes hicieron nada y ahora no se puede pagar, porque, oiga, cuando pase la legislatura y a ustedes les pase algo, les prometemos que no lo vamos a hacer porque entendemos que en las decisiones que son más políticas, dentro del informe técnico que dan, puede haber interpretaciones de la ley. Y esas interpretaciones de la ley, por un momento determinado, pueden estar a favor de ese informe previo que tenemos.
tanto, no nos venga a decir ustedes resulta que le cambia. Explíquenos por qué triplicamos prácticamente el presupuesto, en qué se va a adaptar esta cantidad de gente de dinero, por lo menos de todos los estados, las estados, pero respetamos que no sé si vamos a necesitar un abogado, porque es que, claro, esto es un sueldo importante. Les decía que tenemos también algunas partidas que ya son un clásico y bueno, no lo vamos a dejar pasar. Seguimos viendo con el fútbol la partida que tiene, ya no sé cómo calificarla, pero está bien. Órganos de gobierno, publicidad, gabinete de prensa y comunicación. El año pasado estaban aproximados a 10.000 euros y este año tenemos 46.000. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en publicidad y en medios de comunicación y otros menesteres, el Ayuntamiento de Chente y en particular la decisión de este equipo de gobierno es que nos vamos a gastar, por ejemplo, 7,6, casi 7 millones de euros. Vamos. ¿Verdad? ¿Es necesario gastarse esa cantidad de dinero en publicidad y en organización? Ya sé lo que me están hablando de ti, pero el equipo está muy bien, pero sé que estamos viendo la auditoría. En la medida de lo que hemos podido, en los dos días que ustedes han tenido para modificaciones y en el periodo que hemos tenido para ver las tablas comparativas que les tuve que pedir porque no me las dieron para entenderlas bien, y entendemos que, claro, el año pasado se le planteó a este equipo de gobierno que bajara 13.000 euros. Estamos hablando de que son 1.000 euros de publicidad al mes, más o menos, con 12 meses, con un poco más. No, no, 46 más dinero que el año pasado. En publicidad. Yo creo que lo que corresponde ahí es un poco que nos centremos. Y luego, no se olviden, ustedes están en el gobierno. ¿Pero qué? ¿Son de izquierda? Si no me equivoco. Y encima, es un partido socialista. ¿Verdad? No le da la publicidad, de verdad. Yo creo que, no sé, el año pasado por uno de los sectores, por otro le salió. Este año no es eso, este año lo hemos comentado. Pensamos que es una. De propósito, pensamos que no corresponde y fíjense de su gestión, porque eso de que usted hizo peor, evidentemente yo no estaba, pero y ustedes hicieron peor, sí, pero si nosotros lo hicimos mal y ustedes siguen haciendo mal y ustedes son los garantes en esos temas, etcétera, etcétera. Oiga, es que con los pensamientos que podemos quitar de ahí, se van a hacer muchos más sociales. Y estoy seguro que todos los que están aquí y toda la gente de la calle con 30.000 euros podría hacer muchos. Y no estoy diciendo de eliminar esa partida, no estoy hablando de eso, lo que estoy diciendo es de racionalizar, de entrar con sentido común. La gente nos cuesta mucho aportar nuestros impuestos porque trabajamos para pagarlos. Evidentemente, pues claro, hay que ser un poco razonable en ese sentido. Y luego, seguro que es una explicación, no me duda, porque es una pregunta para el concejal de compromiso y quiero pensar que tenemos una relación fluida en ciertos temas, en otros no es fluida, pero en sí. Pero bueno, sí que el momento del empleo, pues sabe que es un caballo de batalla que tenemos él y yo de forma hipotética, quizás. Bien, hemos visto que el año pasado eran 150.000 euros, este año son 90.000. Bueno, pues nos explico un poco esta bajada de este dinero que seguramente está en otra partida y un poco en un informe. No se está pidiendo otra cosa, que comenta aquello que no se ha hecho con esas reuniones previas y con ese diálogo y mano tendida que el Partido Popular desde el inicio de esta legislatura se le hizo como ofrecimiento al tripartito. Por lo tanto, bueno, simplemente la pena es que se puedan hacer presupuestos mejores, la pena es que muchas de las aportaciones que ha hecho el Partido Popular como partido mayoritario en votos en este no se han tenido en cuenta y creemos que son mejorables. Nos acotamos nosotros y queremos que podamos aportar cosas. Estas dudas que son tan amables nos las aclaran, porque creo que esto puede tener una indicación. Muchísimas gracias. ¿Le pensamos? Sí. Bueno, por la parte que yo tengo, decir que el dinero está solo por 3 años. Porque también es una subvención y lo otro está destinado a la partida de contratación a personal temporal. ¿Vale? Entonces, en lo que es el caso de todos, el 90.000 euros va destinado a ayudar a empresas y a emprendedores que inician un trabajo o empresas contratan por contrato indefinido de un año. Ese reparto indicativo
país en menores de 30 años de progresión de experiencia, ¿vale? Eso nos va a tener una ayuda de 2.500 euros al año, mayores de 95 hasta 65, mujeres y hombres que tienen más difícil de la vida, la otra parte de 2.500 euros. Y el grupo intermedio serían los también. Los emprendedores, esa forma de emprendimiento de la año y las euros y los euros, va a venir a 2.500 euros. Por lo tanto, esa subvención se ha quedado en la cantidad fija de 2.500 euros para todo el año. Si vamos a partir de marzo vienen 20 empresas y contratan 20 personas, el 90.000 euros, son 25 personas empleadas de 2.000 euros con contrato indefinido por la empresa. También se contempla, dentro de los 90.000 euros, en el gobierno, la forma de conciliar la vida familiar, porque hay empresas que ofrecen medias jornadas y hay personas, hombres y mujeres, que necesitan por el cuidado de los hijos hacer esa conciliación y arreglan porque les interesa trabajar a media jornada. Eso es el de todo, eso lo tenemos. Y como digo, el resto está con la función temporal para que a través de la bolsa de empleo podamos ir jugando a tomar necesariamente los servicios que tengamos que tocar a la formación. De momento, esa es la aplicación más rosa. Gracias. El tema de educación, que está ahora el presupuesto de inversiones de 50.000 y este año es de 30.000. Lo que pasa es que de las cifras previstas para este año, que nos presentaron el año pasado, tenemos más de 20.000 euros en inversiones en los centros educativos. Aparte del fondo de cooperación, que también prevé otras partidas, para nosotros tenemos pendientes. El tema de inversiones, en este caso, no se lo podemos ampliar. Lo que pasa es que, como sí que nos está afectando la regla del gasto, y la ley de internacionalidad y sostenibilidad financiera, el dinero que podemos utilizar para gasto corriente es de interés. Entonces, estamos muy ajustados en el dinero que podemos asignar a gasto corriente. Por lo tanto, hay que ofrecer una infancia de bolillos y, lógicamente, si tenemos lo que hemos podido poner dentro del presupuesto, porque era más fácil, efectuado a través de otro tipo de partidas, ponemos comida. Entonces, la partida de inversiones educativas no disminuye, aumenta. Ya digo, 30.000 quedan en esta partida y es más de 20.000, creo que son 23.000 o 30.000 euros. También ahora lo vamos a CPS y luego también hay algo en el punto de cooperación. Pero en cualquier caso, en el tema de inversiones, desde que llegamos todos los años, toda la demanda de todos los meses se ha ido cubriendo a través de obras menores, etcétera, y a través de fiscal, claro. El fiscal ha asumido parte de las obras menores que nosotros teníamos previsto gestionar con la negociación territorial. Entonces, prácticamente todo lo que había previsto está hecho, queda la instalación eléctrica del Trasco, que a partir de ahora ha ocurrido lo mismo que al final, al poner los nuevos montadores, los que están en cualquier momento, se ha detectado que estaban todos los caminos, queda hacer eso, pintar todos los medios que están perfectamente pintados, carpintería, está absolutamente, vamos, yo diría que casi todo lo que dice está realizado o estará realizado cuando termine el fiscal. Y si no, hace un cambio de lo que nos incluye el fiscal. Y en cuanto a la partida, ya digo, tenemos los 30.000 que figuran en el presupuesto, más 20.000 en IPS, más el fondo de cooperación. Eso en esa partida, ¿vale? En la partida de servicios jurídicos, porque hay una lista, ¿vale? Yo tengo pensado los servicios jurídicos para todo el tema de control de vertidos. O sea, la normativa, la ordenanza de vertidos, la ordenanza fiscal de vertidos, los planes de autocontrol, todos los controles que hemos establecido. Esto lleva un equipo jurídico detrás súper potente porque requiere equipo técnico y equipo jurídico, los dos. Porque requiere estar permanentemente generando normativa y a todas las empresas, evidentemente, a lo largo de un poco de las cosas, pero hay que prever muy bien toda esta historia. Conseguir que el canon, que se pagó en la anterior legislatura debido a una gestión ilegal e incorrecta de la anterior alcalde, subrogándonos en el expediente de defensa de vertidos en el pueblo de Sucha Castilla, salir de este volado y además continuar como lo continuamos y no han tenido que pagar un plan penalizado de 120.000 euros en el concepto en 20.000, en 20.000, imagínate lo que garantizan que ya está la constitucionalidad, que va por otra parte, pero imagínate que estaría engasada, somos ahora 100.000 pedas del cambio. ¿Para qué más tengo utilizado yo los servicios públicos externos? En todo el tema de control de vertidos, sigo. Para los contratos. O sea, la Secretaría está atascada en todo el tema de las contrataciones.
totalmente necesario. Hay personas suficientes, como además hay imposibilidad de crear puestos de trabajo cuando tengamos un tiempo base, que es lo que ustedes solicitan, pues hemos contratado un apoyo también para todo lo relativo a contratos de todo tipo. Tengan en cuenta que son las leyes asociadas, hemos hecho procedimientos selectivos para 5 personas más. Y en muchos otros temas, en muchos otros, contratos temporales, contratos de servicios, contratos. En este punto hay otro vaso potente de ley de contratos, ¿vale? Y luego hay un elemento básico, tercero, del cierre de beneficio, porque ya me pregunté, probablemente del cierre de beneficio, que es que salen ustedes que por un problema de un embarazo de alta peligrosidad, la interventora, está de baja desde hace 1 o 2 meses. Lógicamente, pues, si lo contratamos en el centro público, que es soporte a la persona que la está sufriendo, que es un técnico que no está teniendo la capacitación necesaria. Entonces, ahí todo el soporte es lo que justifica, pues, gran parte, ahora lo digo yo, que nada más, de por qué ha aumentado la partida de servicios públicos. Porque tenemos falta de personal y porque, precisamente por la lista de los que ha hecho referencia, no podemos contratar de una manera como nos da llevando de empleo de calidad y de alto costo de trabajo nuevo, sin que la delegación del gobierno nos pide por la bolsa, ¿vale? En cuanto a la publicidad del equipo de gobierno, lo que nos pide la publicidad es que nosotros no tenemos un gabinete de ellos, hay un gabinete de empresa muy serio, ¿vale? Que no hace publicidad de nosotros mismos, hace publicidad de las actividades municipales para que la gente se entere. Yo no solamente también soy parte del gobierno de esta partida por la gran cantidad de actos en cultura que programo y porque lógicamente toda la cartelería y todo lo que acompaña a la comunidad de todos los eventos culturales y de todos los eventos educativos va a pasar a esta partida. La gente de prensa no solamente hace la prensa, sino que hace también toda la comunidad de todas las áreas del ayuntamiento. Desde luego, el área de cultura y comunidad invierte mogollón en la edición del libro que hicimos de nuestros campos literarios. No solamente en el ambiente, en materiales que publicitamos, pero en la propia actividad municipal en la que personalmente yo, no estamos en la vida de la carretera, no hay economía, ni en el nivel de economía, ni en nada, en el mundo, acto publicitario, en cultura, se ha ido una foto de esta cosa, en las otras empresas, en algunas, en las empresas de libros y en pocas cosas, ¿vale? Entonces, ahí es donde va el gasto, esto que hay un incremento muy fuerte de la actividad, ya digo, cultural, de actos educativos también, se refiere a los que no publicitamos, no solamente. Y están. Y creo que más, creo que en los presupuestos, pero no lo he contestado más, pero son temas que había que hacer referencia dentro del presupuesto. Pero vamos, que tengo que decirle que nosotros mismos, dentro del propio presupuesto, en la materia de economía es el mínimo, ¿vale? De hecho, se puede comprobar que los cambios del presupuesto son mínimos porque teníamos un poco, precisamente por la regla de gasto y la ley de la nacionalidad. Presupuestaria es un desastre absoluto y debe cambiarse de forma inmediata. Bueno, por seguir un poco el guión, yo creo que también por el poco humor le preguntaría, como la canción de Jennifer López y de los presupuestos, que, porque usted ha hablado pues, de lo malos que somos, este equipo de gobierno, de lo mal que hacemos la gestión, de que no negociamos con ustedes los presupuestos y de que les damos los presupuestos en mitad, bueno, y de la regla de gasto. Lo primero que he sido mi intervención es criticar la regla de gasto. ¿Vale? Creo que el Partido Socialista, que efectivamente gobierna nuestro país, lo hace con 84 diputados. Si ustedes estuvieran dispuestos y tuvieran sentido de Estado, ahora mismo que los presupuestos se han llevado al Congreso, pues nos lo darían a favor y demostrarían que efectivamente, con el apoyo de los votos del Partido Popular, podemos cambiar estas leyes que muchas de ellas se pretenden cambiar con los presupuestos generales. Bien. Negociar los presupuestos. Nosotros convocamos, hoy es día 24, convocamos la primera comisión informativa el día 14 de enero del lunes. Hacemos dos comisiones informativas, como hacían exactamente igual ustedes. Ustedes nos hacían dos comisiones informativas, nos daban la información en un CD, y nosotros nos imprimíamos los documentos, los estudiábamos y llegábamos al final, desde luego, con los deberes hechos. La primera comisión informativa se hizo el 14 y la segunda el día 17. Como ustedes saben, dos días antes de convocar, o sea, de realizar la comisión informativa, cuando se convoca, ustedes ya tienen la documentación.
sea, si ustedes lo hubieran pedido, hubiesen querido de verdad desde el día 14 que se hace la primera comisión, pero se convocó la semana de antes, hubiesen podido tener los presupuestos. De cualquier forma, desde el día 14 tienen ustedes los presupuestos. Hoy el día 24 no es verdad que se la hemos dado con 2 días, se la hemos dado con 10 días. Ustedes tienen el departamento de intervención a su disposición para cualquier duda que tengan, aclararla. La segunda comisión informativa se hizo el día 17, con lo cual plazo para estudiarlos han tenido. Nosotros les puedo asegurar que no lo hemos estudiado con mucho más plazo, ¿eh? Y no estamos 3 meses trabajando en los presupuestos, ni muchísimo menos. Porque, como muy bien ha dicho la compañera de Izquierda Unida, tenemos a la interventora más de 6 meses de baja. La persona que la sustituye es una funcionaria del ayuntamiento, es una administrativa y tiene muchas dificultades para hacer su trabajo y además es la interventora. Se ha encontrado con el cierre del ejercicio y con la elaboración de los presupuestos. Y efectivamente hemos tenido que buscar una empresa externa que ha ayudado a la elaboración de los mismos. Le puedo asegurar que por más de 1 mes no los hemos preparado. Y desde luego preparar la intervención prácticamente igual que usted. Bien, ustedes de todas formas pueden aportar mejoras y hacer alteraciones, ya que lo estiman. Lo que sí que les pediría es que si nos quieren subir una partida, también pongan de dónde bajarla. Porque la cantidad que traemos en estos presupuestos de 8.348.000 euros es todo lo más que la regla de gasto nos permite gastar. Con lo cual, cualquier propuesta de ustedes tiene que tener una cuota. Bien, en el mantenimiento del edificio lo ha explicado la concejal de educación, este año se han pintado prácticamente todos ya, creo que ya están todos, y entonces por esa razón se ha bajado la partida de mantenimiento del edificio de educación. En cuanto a asesoramiento jurídico, creo que ha quedado bien explicado, pero es verdad que además pues las parcelas que han salido a venta en Pino Blanc, las parcelas que han salido a la venta del país circuito, todo esto representa la elaboración de unos pliegos. Bueno, también decir que tuvimos el problema de la Casa de la Cultura, que la empresa que la construía hizo concurso de acreedores y nos dejó. Eso ha supuesto una ardua tarea de redactar los nuevos pliegos, ver de qué forma se sancionaba a esta empresa para que no se saliera de rositas. Todo esto ha requerido unos asesoramientos jurídicos importantes y es por lo que. Y además, que está todavía en vía de elaboración, por eso el año pasado con unos 30.000 euros prácticamente tuvimos bastante, pero hay previstos para este año pues varios temas pendientes que nos tienen que hacer servicios jurídicos. Y luego además decir que el año pasado con los presupuestos creamos una plaza de técnico de administración general con un sueldo, lo normal, 40.000 euros más seguridad social. Estos son 55.000 euros que no hemos gastado ni vamos a gastar de momento. O sea, esta plaza no la hemos cubierto. Con lo cual, con lo que nos hubiese costado pagarle a este técnico de administración general, grupo A, grupo A1, pues prácticamente estamos pagando a varias empresas de asesoramiento para las defensas jurídicas, redacción de pliegos, publicación en el BOE y resolver varios. Hemos resuelto también el contrato de las basuras, también ha supuesto que una empresa elaborara los pliegos, porque esto es un contrato muy serio, que no podemos, vamos, nuestros técnicos esto no lo pueden elaborar, tenemos que buscar empresas externas que elaboren los pliegos y se resuelva luego la concesión. Es decir, que vamos, le puedo asegurar que esto no, vamos, que se gasta bien gastado. Lo mejor es un asesoramiento jurídico para ganar pleitos y para que no nos los ganen. La herramienta de prensa, yo creo que ha quedado explicado, prácticamente la misma cantidad del año pasado, solo hemos aumentado 3.000 euros. Y luego lo de decir que somos partidos de izquierda me hace mucha gracia. Porque vamos, parece que es que la derecha tiene patente de corso, ¿no? O sea, la derecha puede gastar en publicidad, en actos, en boato, vamos, está justificado por ellos mismos. Lo hemos tenido aquí una muestra. La izquierda no. La izquierda tenemos que ser austera, no tenemos que ir en publicidad lo que este ayuntamiento hace. Ustedes además, recordad, porque es bueno recordar que ustedes tenían un asesor, una periodista, precisamente de la agencia de prensa.
Grupo A, 35.000 euros, en más seguridad social podemos estar hablando de 50.000 euros. Bien, cuando nosotros llegamos, ese puesto se quitó. Y bueno, el momento del empleo también creo que lo has explicado, que es verdad que el año pasado se hizo un esfuerzo muy grande, dejando esa partida en 150.000 euros, se redactó todo el plan de empleo, se puso en marcha y prácticamente una parte de todo ese proyecto del plan de empleo se ha desarrollado, con lo cual para el año que viene todavía hemos destinado 90.000 euros y además parte de esa partida del plan de empleo, lo mismo del año pasado, que por eso este año se ha reducido, se ha llevado a capítulo 1 para contratos temporales, es decir, que se ha destinado a lo que realmente se debía de destinar. Y bueno, nada más. Pues yo hacer un par de apuntes también, bueno, hacer una referencia a las leyes que hay, a la ley de Montoro, ¿no? La ley de estabilidad presupuestaria, los gastos, etcétera. Bueno, en 7 meses, desde luego, quitado que se han hecho en 7 años, es complicado, pero sí se han hecho bastantes cambios que, bueno, este asunto no se ha tocado, pero otros puntos sí, que es el aumento de las pensiones, la mejora de protección de los autónomos, el aumento de las becas y de otros puntos. Es decir, todo el esquema que ustedes, bueno, que el Partido Popular de Madrid montó, se tiene que desmantelar, pero poco a poco, no se puede hacer todo el golpe. Desgraciadamente este no ha estado de los primeros en la lista, espero que sea de los siguientes. Luego, por otra parte, el tema de los colegios creo que se ha contado perfectamente ya, de todas formas, aparte de lo que se ha concejado, que tiene el dinero de otras partes, está luego edificando para dejar los colegios en perfecto estado, entonces no requiere más, aún así tiene esos 20.000 para pintura y 5.000 para las botellas de 100.000 euros. Esa es la cantidad exacta, aparte de los tratamientos. Que abundo y afirmo que es 5.000 euros más que el año pasado en mantenimiento de los precios. Luego, con respecto a los abogados, se han dado determinados argumentos, pero yo tengo que dar algunos más, que bueno, uno de los motivos por los que hemos puesto los calientes es para eliminar los reparos. Es decir, nosotros teníamos 30 contratos informados con reparos de intervención, que bueno, estaban mal, había que sacarlos, y el Partido Popular nos dejó esto una herencia, lo que hemos hecho es contratar a estas personas para que vayan sacando más rápidamente. Y desde luego, muchas veces usted alude a que, bueno, fueran los técnicos como algo como sacrosanto, ¿no? Como, bueno, si lo han dicho los técnicos, pues solo queremos nosotros, tenemos los técnicos que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Luego, por otra parte, respecto a la comunicación, creo que esto es el tercer pleno que recuerdo en el que sacas el tema del presupuesto de comunicación. No os voy a recordar, ustedes han estado mucho más, ya lo hemos hablado antes, pero yo sí que le voy a reiterar la pregunta que le he hecho tres plenos de presupuestos y nunca me ha respondido y me gustaría que esperara el año en el que venga esta suerte que usted me responda. Y es cuándo se gastarían ustedes en comunicación. Lo digo porque si hay un en un momento dado un cambio de gobierno, yo también me gustaría recordarle cuál es la cita que ustedes mantenían. Y abundando en ello, ustedes gastaban muchísimo más porque además tenía un asesor, como estaba diciendo la concejal. Luego, por otra parte, nosotros lo que hemos hecho en los presupuestos, que vale claro, hemos intentado eliminar gastos inútiles, como por ejemplo la cuestión de la obra energética, o sea, es una buena gestión. Por una parte de infraestructura y por otro simplemente cambiando de contrato, hemos ahorrado muchísimo dinero. Y luego, por otra parte, también la cuestión del canon de vertidos, que antes se pagaba unos 100.000 euros y ahora unos en torno a 20.000, que son 80.000 euros más que el ayuntamiento para cosas más productivas que pagar ese canon. Por otra parte, también tenemos una pequeña losa que también dejaron ustedes, hay que recordarse, porque es ese técnico urbanístico que ustedes despidieron a las bravas sin procedimiento como tocaba. Entonces, había una sentencia, aquella decisión que no estaba fundada en derecho, y hemos tenido que retirar a esta persona y perder, de repente, 40.000 euros más seguridad social, unos 50.000 más en este presupuesto. Y luego también hemos incrementado las personas en la brigada para dar la posibilidad de decir, en síntesis, hemos intentado quitar gastos superfluos y mejorar los servicios por el escaso margen que tenemos por la ley. Entonces, yo creo que usted se ha quedado de nuevo con
tercer año consecutivo que la espuma siempre está dando la excusa de las reuniones que se producen, no saben cuándo se han producido ni el tiempo que haya pasado entre ellas. Entonces, bueno, ya estamos acostumbrados a que no se hable del contenido de los asuntos, de la orden del día, estamos hablando de cuestiones similares. Pero bueno, de momento, estos asuntos. Partido Popular. Bueno, yo voy a contestar al señor alcalde porque, como es una vez, la verdad es que es directamente bien, tengo todo, no está muy bien, pero bueno, no tiene algo comprado. Pero sobre todo, la primera vez. No, mira. ¿Te llamas hoy? ¿Puedo terminar? Sí, usted puede terminar enseguida, pero usted no tiene motivo. Pero, ¿por qué le tenía eso al señor alcalde? Porque usted me ha dicho que me toca a mí. Y yo te voy a contestar y no te voy a contestar. Y yo te voy a contestar. Por favor, se lo digo. Me permite atención ahora también la pregunta. No, no. Y luego, ¿de qué manera se eligen a esos
equipos técnicos, de qué manera, qué procedimiento se dice a los servicios jurídicos, a los abogados, a los gabinetes jurídicos, no sé, cómo se hace. Porque creo que es un buen ejercicio de democracia, de transparencia, y no creo que haya nada que ocultar, de no haber información. Yo entiendo que aquí es una cuestión de ir con la información, seguramente la información tampoco va a ser tan detallada, o no, no, no es tan detallada, entonces no sea una comisión, lo comentamos lo vemos, porque no hay conscientes. Por tanto, bueno, queríamos saber este tema, lo dejamos entiendo que para una posterior comisión. El tema de que ha dicho la concejala de Hacienda, pues sobre, yo no voy a presentar su explicación, pero le aseguro que los presupuestos generales del Estado y la ley de acompañamiento vayan a cambiar la ley o la regla de gasto, eso no es verdad. Eso no es cierto. La ley así funciona. Ustedes están haciendo modificaciones a créditos para poder hacer cosas. Y les recuerdo una cosa. El tema de Madrid, ahora últimamente ya no somos tanto a Madrid, pero todos los plenos, ahora parece que bueno, que todo está bien en Madrid. No, yo lo que quiero decir es que están haciendo modificaciones, están haciendo los derechos generales de que podéis, tanto que aquí criticarlo, ahora están haciendo, porque se dan cuenta que al final cuando uno está gobernando, pues tiene que hacer alguna cosa de otra manera, y no pasa nada. El otro día, uno atrás, cuando fue a la convalidación en el como decreto, y bueno, pues se tendrá que negociar. No haga directamente usted esa adaptación. Oiga, no es que para que nosotros tengamos más capacidad de inversión, etcétera, etcétera, aprueben ustedes con sus votos nuestro presupuesto. Oiga, sí. Es que la vida ya funciona así. Es que una cosa son los presupuestos generales del Estado y la ley de acompañamiento, que parece que no es lo más importante, porque nos dice los detalles que dan a las partidas. La cosa es la ley de este paso. Y en eso no les he visto que sean reivindicativos. Ahora, sobre el que estamos a mi manía. Sin ningún tipo de actitud. O sea, eran malos, son malos, con un gobierno y con el otro. Vamos a cambiarlo, vamos a hacer que se cambie. Yo ya les invito aquí públicamente a que preparemos una moción para que el Partido Socialista a nivel nacional, con sus votos y con los apoyos que tenga, para que la negociación, pues directamente se cambie eso. O sea, no puede ser que durante 3 años sea malísimo porque está el señor Rajoy y ahora resulta que, bueno, fíjate. No, no, oye, fíjate, eso no es así. Por tanto, decirlo, no se pongan así enfadados, no los enfado, lo que quiero decir es que eso es una realidad. Por tanto, eso es importante. Luego, nos han dado fechas y, oye, yo tengo mala memoria, pero me acuerdo de lo que, de estas cosas que son importantes. El 14 de enero una comisión y el 17 de enero otra comisión, y hoy estamos a 24. La fecha para, si me equivoco, me lo corrijan. El día 14, al portavoz de este grupo, a mi compañero, se dice que tiene 2 días para que miremos los presupuestos y en la siguiente hagamos aportaciones. Eso es lo que les estoy diciendo. Y en el 17 de enero, es decir, 14, 15, 16 y el 17, tenemos que hacer las aportaciones. Esa es la verdad. Claro, ahora las aportaciones son las que desde el 17. Hasta hoy 24 tengo que seguir trabajando. La fecha lo ha dado usted. Por tanto, si el 14 nos reúne y luego resulta que el 17 tenemos que hacer las aportaciones y supongamos que las podemos tener 2 días antes, ¿verdad? Es que, ¿me está diciendo eso? Luego también ha dicho una cosa que yo lo voy a tratar de la siguiente manera. Resulta que usted dice que un trimestre no ha trabajado en los presupuestos. Usted no ha trabajado en un trimestre en los presupuestos. Mire, yo le digo una cosa, yo no me lo creo. Y no voy a poner el compromiso de preguntar a los compañeros de y correligionarios de este partido. Yo no me creo que ustedes den un mes a los presupuestos. Porque es muy importante y es un mes imposible con la gestión diaria que tiene este ayuntamiento, porque me importa y porque sigue trabajando. Por tanto, voy a hacer acto de fe. Y si realmente lo que usted ha dicho es verdad y han estado un mes haciendo presupuestos, mire que yo le he dado 3 meses, yo creo que un trimestre es importante el último de año. Si ustedes lo han intentado hacer en un mes, es una temeridad. Y hoy es el resultado de la temeridad. Nosotros estamos con presupuestos prorrogados en 2018. Porque igual que el año pasado, no lo entregan en tiempo. Y saben que los presupuestos se tendrían que aprobar antes.
para entrar el primero en el mundo de enero. Y eso no lo dice el concejal o la Junta de Radio Claro, es este, es de la ley. Es que claro, aquí a veces parece que no, no pasa nada, claro, no pasa nada, pero la ley no está cumpliendo. Y el año pasado no se cumplió y se les dijo. Y ahora me dicen, no, pero es trabajo un mes. Claro, si trabaja un mes, ya es cuando ya tiene la experiencia, y este año llegamos tarde, y se ha trabajado un mes, estamos a 24 de enero, ¿cuándo empezó? ¿En dónde buena? ¿Hacer los presupuestos? En enero no creo. Pero bueno, si es verdad, no controlar el tiempo. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no vemos en esta situación. Por tanto, bien, se me dice que ha trabajado un mes, yo la trabajadora, que no le doy más tiempo, y lo hice. Luego, lo de la Casa de la Cultura, nosotros ya les advertimos de que nos presentaban ciertas dudas y el pliego de condiciones del proyecto ya que se había publicado. Pero el pliego de condiciones, nosotros saben ustedes que intentamos ser de ajustados y de ver ciertos detalles. Ahora bien, no vamos a tener que gastar dinero de servicios públicos para ese procedimiento por el concurso de acreedores de la primera empresa a la que se quedó la licitación, etc. Bueno, pues pediremos también, no nos falta que lo pidan. Organicen ustedes, por favor, convoquen una comisión, informennos, digamos en qué punto están, cuáles son las normas que hacemos y veamos si es el presupuesto inicial que nosotros advertimos que posiblemente se iba a aumentar por esta situación, automáticamente se va a mantener en calidad de previsión o va a aumentar. Y lo que nos pide es transparencia. Y creo que no es nada exagerado, no es nada fuera de norma, etc. Bien. Y luego, señor alcalde, yo de verdad lo intento y procuro ser incluso a veces conciliador, veo que no lo consigo. En un momento determinado me ha dicho que yo no sabía cuándo eran las comisiones y qué tipo de y eso no es verdad. Es más, usted yo creo que tenía que haberme preguntado si era consciente que habían estado esas comisiones y usted ha dado por hecho que yo directamente no me entero de nada. Y que venga hacia el pleno sin leerme la ¿verdad? Eso es una suposición, pero si lo da por un hecho, como ustedes dicen, automáticamente son dos. Por tanto, ¿verdad? No me tacho ni en ciertas cosas que no tienen la constancia y que le digo yo que no, pero sabía contra las comisiones, tenía clarísimo, porque tenemos muy buen contacto, le aseguro que tenemos muy buen contacto, el portavoz y yo. Por tanto, éramos conocedores de todo y sabíamos que le dijeron que al 17 aportaciones. Entonces, claro, no de por hecho que aquí con un incompetente que venimos a que pasar la tarde, porque no es verdad. Al menos en la parte de la base de la locura que represento en el momento porque están en el delantero. La regla del gasto. Mire, usted nos aporta aquí desde el gobierno de Madrid, que tal, que fue al frente, que a mí me ha sacado el gobierno de Madrid, que voy a decir una cosa. Y se lo ha cumplido para que ya me diga que va a estar de acuerdo. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Hay cosas que ustedes no han cambiado. Hay cosas que ya han dicho que no van a cambiar. Y hay cosas que ustedes han dicho que no van a cambiar y que querían que se cambiaran. Y nos han puesto a caer un poco, por permitirme. Entonces, resulta que usted me dice que la regla de gasto no se va a cambiar. Como ven, claro, ustedes están en el gobierno. Hagan lo que es necesario. Pues es una cosa más importante. Si tan importante era hace 7 meses, antes de que entrara el Partido Socialista al gobierno de España, es igual de importante, sino más, que toda esa moción. Y ese ahogamiento y esa presión que tenemos con esa regla de gasto, y usted así lo ha manifestado, oiga, es que no nos vamos a hablar de verdad. Vamos a cambiarla, ¿no? Es que lo tienen ahora. Y desde luego, que ustedes lo van a apoyar, ¿eh? Hacemos todo lo que quiera y que nos llega. Una, dos, nos ha dicho que cambie muchas cosas, oiga. Y no se cambia la reforma laboral, ustedes nos han puesto aquí también a caer de un burro. Ya les aseguro que me consta que ninguno de los reformados Partido Popular ha redactado nada de la reforma laboral, eso digo yo. Es verdad que lo es mi partido, pero la quitan mala es cambiarla también, intentando al menos, no han hecho ninguna mala. Disculpen, cuenta estas cosas, pero omite otras. Y estamos hablando de cosas que han salido aquí. Y por tanto, ustedes, como Partido Socialista, ahora en el gobierno, eso tampoco lo van a cambiar. Y bueno, ahora tenemos la estrella y les advertimos también, en el sentido de la palabra, de que vamos a presentar una moción y que la moción va a ser la misma que ustedes trajeron aquí. Y que no nos podamos a favor. Y espero que ustedes también fijaran todos los movimientos, información, si se falta, y demos a Madrid, no hay ningún problema. La
recordando un poco, porque esa financiación, ese diseño de financiación, la aprobaron ustedes y querían, y me estoy pensando especialmente el Partido Socialista, porque no voy a decir de mal, pero es más grande el problema. O sea, la hacen ustedes, le exigen al Partido Popular que la cambie, y si no, era el fin del mundo, y ahora llegan ustedes y no quieren cambiar su ley, y encima no se ha dado. Entonces, venga, al final, yo lo que considero es, vamos a traer otra vez la moción, la misma que propusieron ustedes, y vamos a mandarla para allá, y vamos a Madrid y hablamos con los grupos que tenemos, el PSOE, el Compromís, que la quiere cambiar, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid y el Partido Popular. Porque pues, que parece que eso es la unidad. Yo sé, de hecho, tres leyes, yo creo que el tipo no nos ayuda. Pero he visto tres leyes capitales, tres leyes que han sido caballo de batalla, tres leyes que nos han sacado aquí y que poco más que era el fin del mundo. Y ahora ustedes, pues, bueno, estamos ahí. No, miren, vamos, en serio, eso se puede cambiar, no se tiene la disposición, por lo tanto, no nos vale, de verdad. Y me había hecho una pregunta, me han hecho una pregunta que yo también he hecho a mí varias preguntas, pero todavía no tengo la información, tengo que ir a las actas para decirle fecha, porque no me la sé de memoria, y yo lo voy a contestar. ¿Cuánto gastaríamos nosotros en este tema? Menos que ustedes. Por tanto, no se preocupe, porque vamos a gastar menos que ustedes. Y además, se van a dar cuenta enseguida, en el 2020 van a dar cuenta, porque estoy seguro que vamos a ganar muchos más. Bueno, que me ha hecho explicar el comportamiento del Partido Popular sobre a qué empresas iba destinando, comentarte que ahora en febrero saldrá la comunicación, se publicará las nuevas bases. ¿Quién puede entrar a aportar? Cualquier empresa del ámbito de la ciudad. ¿Vale? Exclusivamente, solo se puede contratar personas con las instituciones y lo podemos entrar nunca. Bien. Decir que hay 100% específicos de tanto de 426 desempleados a 426 desempleados a 31 de diciembre de 2018. Que en el 2015, en junio, había 460 desempleados. Bien, volviendo al tema de lo de la regla Castro. Es cierto, como ya apuntaba José, que presentamos esa moción de compromiso de financiación y luego al principio del verano también presentamos la conjunta de compromiso. Es más, recuerdo, este concejal de compromiso dijo, antes de la famosa moción de censura al gobierno de Rajoy, que no es exime de responsabilidad esos actos, en cuanto a lo que contó los jóvenes que contó, que tenía la esperanza, de que esas cosas, tanto la regla de gasto como la regla de sostenibilidad financiera, como la reforma laboral, se pusiera la valentía de derogar. Todavía se mantiene la esperanza, pero no conseguir perderla. Y para ese compromiso estará dispuesto a apoyar a que se aprueben los presupuestos siempre y cuando estas cosas puedan tirar para adelante, se modifiquen y al mismo tiempo ayuden a financiar bien la Comunidad Valenciana, que está infrafinanciada desde años A, puesto que muchos de los problemas existentes no están resueltos. Gracias. No sé, un poco de justo de... A ver, ajustar el presupuesto, por supuesto. Hay que ajustar. Pero vuelvo a preguntarle, ¿y del presupuesto qué? Cuando van a hablar ustedes del presupuesto. Pregunto. Porque creo que es a lo que hemos venido. No hemos venido a hablar, ni la ley, vamos, de todas las leyes que han mencionado, me he perdido, no hemos venido a hablar. Hemos venido a hablar de los presupuestos del Ayuntamiento de Cádiz.
El Partido Popular gobernó 7 años, de los cuales 4 con mayoría absoluta. Hicieron las leyes que consideraron oportunas. La mayoría, todo lo que fueron realmente lo sé. El Partido Socialista gobierna 7 meses y 10 días, debido a una moción de censura después de una famosa sentencia por el caso Bulte, en la que se le condenaba al Partido Popular por corrupto. Es que vamos a recordar las cosas, y ustedes del Partido Popular. Tengan cuidado. El 10 de enero se convocó las dos comisiones informativas para presupuestos. El 10 de enero. Tengo un WhatsApp que lo he consultado del portavoz del Partido Popular, que le pregunto si había recibido las comisiones informativas, y me dice el día 11, sí, ayer a las 23 horas. Supongo que es por la policía tarde y la policía mejor. Si el WhatsApp es del día 11, el 23, el día 10, a las 23 horas ya tienen ustedes las comisiones. Al día siguiente pueden ustedes venir a consultar toda la documentación, que sería el día 11. Si no la tienen es porque no han venido, han venido a las comisiones informativas. Se les han pagado, pero han tenido ustedes dos meses de semana y medio para poderlos estudiar, pero no los han estudiado. De hecho, no han aportado nada a los presupuestos. Bien, yo le rogaría que por favor, cuando hagamos las intervenciones, primero que nos ajustemos al orden del día y que nos ajustemos a los tiempos, porque hoy tenemos 3 espectadores y a Charlie Diana que nos viene a grabarlo. Pero vamos, de verdad que vamos a pagarle por ley. Porque vaya, vaya intervenciones que hacemos respecto al orden del día. Nada más. Bueno. Y luego, de todas formas, cuando haga esa moción sobre la ley de estabilidad presupuestaria, lo más probable es que votemos a favor, pero espero que usted también se sume a cuando hagamos otras mociones para que se elimine la ley de Mordaza o cuando se cambie la ley de contratos de sector público que es una catástrofe, para que nos dejar o cuando se cambie la ONCE o cuando se intenta, para intentar que se restablezca cuando antes la ley de tendencia. Todo ese trabajo que queda por hacer porque es el que decidieron ustedes en los 7 años que estuvieron gobernando. Y luego, por otra parte, respecto a la financiación de la Comunidad Valenciana, es la primera vez que se cumple lo que pone en el Estatuto de Autonomía, que vaya en torno al 10% del reparto. Y luego, por último, añadir que bueno, nosotros está en el presupuesto, es que teníamos la dificultad que está comentando los mayores, que no teníamos interventora. Eso es uno de los motivos que se ha atrasado la cuestión, porque intentamos cubrir esa plaza con una comisión de servicios, no fue posible, al final tuvimos que recurrir a una presente, es decir, que si los técnicos adecuados, el asesoramiento adecuado, tuvimos que empezar a debatirlo más tarde. Y luego, por último, también teníamos cuestiones personales de los concejales que nos pidieron retrasarlo un poco y que usted conoce. Y que más, luego también usted reclama muchas veces que haya más tiempo, pero yo creo que les convoqué hace poco porque estamos. Pero se lo convoqué con tiempo, porque estamos empezando a mirar otra vez el plan general de ordenación urbana. Entonces, yo quería que el Partido Popular conociese todo lo que se estará, antes de terminar la redacción, es decir, desde el primer momento, que ustedes conociesen cómo son los trabajos. Yo organizé una reunión aquí en la que vinieron el equipo redactor, la abogada de urbanismo, la otra, uno de los gabinetes que tenemos, una serie de personas que estuvieron aquí y estuvieron esperándoles porque ustedes no se presentaron. Luego dijeron que no se había convocado formalmente por una comisión, pero eso ha sucedido en otras ocasiones. Yo me consta que por al menos con el concejal de urbanismo, con el concejal de Italia, por ejemplo, han habido reuniones fuera de comisión y bueno, se han atrasado cuestiones de trabajo. Entonces, no, yo creo que son excusas de mal pago. Así que pasamos a votar el presupuesto de plantilla, que es lo que hemos venido a hablar. Pero no lo aprobamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
declaración de propiedad número 4, que es declaración de haber quedado desierto el concurso para la enajenación de parcelas municipales destinadas al uso terciario del sector parque empresarial de Cruces Este y aprobación de un acuerdo al respecto. Bien, antes, si le parece bien a la corporación, que hemos explicado al principio, los puntos 4, 5 y 6, si les parece oportuno, vamos a votar el voto de urgencia que se sustituye a dictar. ¿Parece bien? Sí. Y el mayor problema que tenemos en los pliegos, y que yo creo que por eso me parece
empresa con el tema de tener reuniones, y oiga, las reuniones se convocan por comisión, no es cuestión de mandarnos un WhatsApp, oiga, va a haber una reunión, una comisión para que quede un acta, creemos que es lo más lógico. Lo digo por la reunión aquella que se convocó de forma, entre comillas, informal, incluso bien. Bien, dicho esto, el problema que tenemos es que cuando hacemos esa relación es interpretable desde el punto de vista jurídico. Voy a poner un ejemplo porque a lo mejor se entiende mejor. La modificación que se nos plantea ahora para que sea más, entre comillas, apetecible la parcela esta de los tetanos es que si se edifica, quiero recordar que no tengo copia, Bien, si se edifica, entonces desaparece ese derecho que tendría el ayuntamiento y que por lo tanto evita esa especulación. Es que eso de edifica, ¿verdad? Eso es muy genérico. ¿Cómo que edifica? ¿Qué edifico? ¿Cuánto edifico? Entonces, esta redacción es, en nuestra opinión, pobre. Tenemos que ser más cautelosos, porque tenemos ejemplos en esta legislatura de cosas que han pasado. Por lo tanto, no podemos dejar en bandeja la interpretación de algo que con una mínima inversión pueda automáticamente hacerlo y que tergiverse o lleve a la nada esta medida que entendemos que es muy oportuna. Por tanto, vamos a aclarar, vamos a detectar, vamos a trabajar con los técnicos. Hay que ajustar. Oiga, mire, las parcelas tienen un coeficiente de edificabilidad de tanto. Cuando hablamos de edificación en estas, al menos tiene que estar ejecutado el 80%, me lo estoy inventando como ejemplo, el 80% de esa superficie edificable. No sé, hagamos algo, porque es que sí, como edificación, que además tampoco dice que tenga licencia ni nada, es decir, yo hago una estructura metálica de una nave, o como dice mi compañero, o se vaya, vamos a pensar que se hace una estructura, la misma estructura. Yo ya he construido. Y con una mínima inversión, el porcentaje de beneficio que tengo porque desaparece ese derecho que se ejerce por parte del ayuntamiento, en el caso de que se ponga a la venta, lo hemos perdido. Y claro que iríamos a juicio, y posiblemente lo ganaríamos, pero en esas ciencias de nosotros, los estados, por lo tanto, el ayuntamiento en primera instancia. Por tanto, nosotros lo que pedimos es que teniendo una idea para estar sobre este tema, entendemos que no es suficiente, no tenemos tanta capacidad, ¿verdad? Entonces, claro, vamos a aclarar la edificabilidad. Yo les he apuntado a dos técnicos que se hacen ingeniería, porcentaje de edificabilidad y ejecución de la obra. Tengo al compañero, te estoy mirando y me estoy acordando. Tenemos a un compañero que trabaja en el sector, que él lo sabe. Por tanto, oiga, vamos a juntarlo para que realmente no sea un coladero para los avispados en este sentido. Porque al final la finalidad de todos en este sentido es común y no va en contra de ustedes. Va a favor de los gestores y artistas. Entonces, sí que consideraría que se depurara un poquito más eso para que no quede tan abierto a la interpretación legal si llegáramos a un litigio y entonces el ayuntamiento siempre tenga las cartas para poder controlar eso. Y ojalá se construya, ojalá se implante una o varias empresas, tengamos puestos de trabajo y eso sea para los gestores de esta noche. Pero en el caso de que no, hagamos valer esto en toda su intensidad. Creo que es una buena pregunta. Bueno, decir que el plazo para la presentación de ofertas acabó el 17 de este mes y lo que estamos en el matiz, es decir, que se lo conocía, no creo que pasó por pleno comisión en la anterior, hace nada, pues es muy pleno, realmente es asimilar ese punto en concreto, pero creo que es simplemente un matiz. Luego, apuntando lo que me estaba diciendo al fondo del asunto, esta cuestión del tanteo retracto no se contempla, voy a leer exactamente el informe jurídico, en la declaración de los bienes patrimoniales de las entidades locales no contempla el establecimiento obligatorio de cláusula de tanteo retracto, salvo el relativo a derecho de adquisición preferente que se refiere a los bienes patrimoniales, ¿vale? Es decir, que no es obligatorio, simplemente lo pusimos como una cautela. Es decir, ya estábamos siendo cautelosos de más. O sea, podríamos no haber puesto el tanteo de retracto en absoluto. Por tanto, yo no veo necesario ni estoy de acuerdo con lo que nos estáis planteando, que podríamos no ponerlo y estaríamos cumpliendo claramente la ley.
Claro, es que estamos en positivo, es que no hemos estado ustedes. Es que lo que estamos diciendo es que nos aseguremos de que no sea tan abierto la interpretación jurídica de lo que es edificación. Si se ha edificado el lago, ¿qué hago? Una casita de perro, ya está, ya está edificado. Me estoy poniendo un caso, pero no. Pero no va en contra de ustedes. A ver, aunque les parezca raro, que les está hablando, no va en contra de ustedes en este momento. Nosotros da igual, no le pongo un cartel y les aviso, pero mete no. Y creo que no tiene sentido común. Y luego, por estadística es imposible que una persona, aunque sea de CP, se lleve un perfil por tirar. Lo digo porque hago un montón de aportaciones. Y les aseguro, los partidos realistas, no recuerdo que tengamos un número importante de esos matices recogidos al final. No puedo decir lo mismo de otros, ni manera, compromiso, izquierda unida. La verdad es que yo cuando lo cuento, la gente se sorprende. Cuando digo que me aclaro más, que yo hago más acuerdos por izquierda unida, digo compromiso, izquierda unida. Pero bueno, la vida es así, hay que sobrevivir. Entonces, no me vas a decir eso, ni los problemas. La pinta de la que es que no es lo que es. Pero yo veo lo que pretende. Yo no lo voy a decir. Eso es lo que es. Pinta por una cara. Pero que te vas a decir tú. Porque nosotros no somos una pinta de nadie. De nadie. Bueno. Ni lo hemos sido nunca, ni lo somos ahora, ni lo vamos a hacer. Bueno, yo no quiero generar ningún tipo de situación hoy. Creo que estamos en un proyecto de desafío. Es que por lo verdad, pues eso. Vale, yo agradezco la intervención porque no va en contra de nadie. Estoy diciendo lo que ha pasado, y estoy diciendo que en este caso la sentencia que va a adoptar a la compra de ese terreno de los estanos, que a veces parece que estamos hablando de un ente, ¿no? Hay otros estanos y un patrimonio nuestro que si se despersonaliza en toda su amplitud, pues saldrá trabajando todos más. Claro, pues perfecto, es seguro que invertimos en este. Entonces, venga. La redacción que se nos ha dicho, a mí me la han dicho hoy, en la comisión previa, en la comisión previa. Punta por favor. Punta por pensamos que se puede depurar un poquito más. Usted ha intervenido y no lo dice. No es obligatorio. Si nosotros le hablábamos el gusto de lo ponga, pero es que en eso estamos de acuerdo. Lo que le estamos diciendo es, no dejemos tan abierto el tema, porque luego podemos tener más problemas. Ajustemos un poquito más. Oiga, y no será tan mal a mí, porque es un matiz. Oiga, es un ser matiz. Y si eso es importante ponerlo, que ha echado atrás a alumnos porque estaba ese matiz, tú te dices. Por lo tanto, no es la ley de matiz, es importantísimo. Pero no puede ser que pongamos ese matiz matizado para la redundancia y no lo suficientemente bien para que haya una excusa de edificación. Estoy hablando contigo porque sé que tú eres del tema que yo. Entonces, desde el punto de vista de aportar, ¿verdad? Y le estamos aportando el tema, vamos a sumar, vamos a hacerlo bien y entendemos que es capital que lo hagamos de esa manera. Yo creo que sí, matizando la edificabilidad se está obteniendo. Es decir, que tenemos un margen para no tener que volver a hacer el cuadro, sino lo consultamos mañana pasado, hablamos con la abogada y con el nosotros lo llevamos, si no lo aprobamos en este momento, lo llamamos mañana, no está aprobado, al día de hoy lo podemos decir. Lo mismo que está diciendo es que matizemos lo que tiene que claro, pero lo mejor es como usted está hablando, suponiendo yo, a lo mejor un porcentaje superior al 50% de la fiscalidad, algo, o sea, ¿a qué te, cómo te refieres que lo podríamos mandar para que cumpla tu objetivo o tu preocupación en este punto? Es decir, un porcentaje de la legalidad, tenemos la mitad de la parcela, no sé. A ver, yo, si se me dio, ¿no? Que, si tú vas a dar mi opinión, yo también he recibido eso por el no, nos lo pasamos bien ya. No, la verdad no es malo. Claro, vamos a ver. Yo entiendo, por experiencias pasadas en el que he trabajado mucho ya, a veces lo hago de 10 veces, que lo que levanta la posibilidad de planteo y percaso de la administración es que cuando sea edificada, consumiendo el total de aprovechamiento edificatorio que tenga.
entiendo que no valdría poner el 50% ni el 70% ni un porcentaje por la siguiente razón, porque eso permitiría perfectamente al promotor, pues siendo que ya me he avispado, decir el 70% es esto, me lo divido, lo puedo dividir, construyo el 70% aquí, he agotado el 70% de esto y tengo un 30% de la parcela para poder dar pelea sin edificación. Yo entiendo que el espíritu, que el espíritu es que se agote el volumen editable que tenga la parcela. En una esquina, en otra, o sea, el resto que se agota aquí. Pero es que lo que estoy diciendo, porque también puede ser por motivo de la actividad que se quiere implantar ahí, es un edificio pequeño que necesita mucho parking. Es que me parece, yo estamos en un debate que no. Lo que quiero hacer es, si me permitís, es poner una salvaguarda, que también entiendo que esté en una particular, en la que haya una especie de visto bueno por parte del ayuntamiento. ¿Sabes? Para no hablar de ni porcentaje de suelo ocupado ni nada, porque no sabemos. Para generar ustedes una actividad que tienen, yo digo, una caseta y ponen, yo qué sé, vehículos como la campa de la claro, ahí no estaría la de la centralidad. O luego, por ejemplo, otro, aquí famoso por pleno, la casa que hay en el parque Ricardo Marín, que nos pedían hacer no consumir toda la centralidad de esa parcela, que hace donde prohibimos, es que no tendría sentido. Es decir, podríamos introducir una frase como previo visto bueno del ayuntamiento o algo así, y así nos, de alguna manera, nos sentimos más cubiertos por las precauciones que plantean, ¿no? ¿Parece bien? El secretario es el que tiene que decir si estamos. No, vamos a ver. ¿Cómo? Hay que partir. La primera base que hay que partir es cuando la administración enajena un bien patrimonial, lo dice el informe, no hay ninguna obligación de que el ayuntamiento tome esta causa. ¿Eh? El equipo gobierno lo ha considerado oportuno, pues lo ha adoptado, pues muy bien. Pero vamos, entonces, la cláusula será legal siempre, porque no hay ninguna obligación que diga hasta el 20%, hasta el 30%, es que no existe. A la puedes denominar como quieras. La asunto que propone el señor Gabriel me parece perfectamente correcta, que en el momento de la emisión de la licencia de construcción hay que entender que un parking también es edificación, aunque sea simplemente el ayuntamiento de. También es obra edificatoria, aunque no sea un edificio, de acuerdo con la ley urbanística. Entonces, yo entiendo que puede ser perfectamente posible cuando se conceda la licencia de edificación, de el sea el propio ayuntamiento el que declare la licencia, que se considera edificación suficiente para caer el. Yo me estoy planteando también que eso puede. Estamos poniendo otra vez un bloqueo, exportando, por decir, hasta la expedición de la licencia de actividad, porque así ya no se puede estudiar actividad. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? No, la licencia de obra ya no. La licencia de obra podría ser una casa de carro, lo estamos pensando. La licencia de actividad se puede hablar que hay una actividad, ¿sabes? Yo sí que no sé si la gente no está muy bien demasiado la cuenta, porque nosotros marcamos el precio, ¿eh? En una subasta. Solamente salida. Es decir, que nosotros levantamos el precio, nos aprobamos el precio. Entonces, en este tema, dice, el derecho, el caso de la tierra de Pedro, porque va a pagar mucho más, pero es que en este momento, si hubiera alguien que quisiera comprar, ya estaría comprando. No tendría mucho sentido, a mí que yo no soy muy segura, que yo no quiero entender que las personas que la quieran comprar, la comprarán directamente, que la compra la comprará para algo. Y si la compra para vender después, no sé, es que no sé si me entiendo lo que digo, pero estoy explicando, ¿vale? Pero dice, vale, y si la edifican, si la edifican, pues si la compra puede vender, pues es lo mismo, ¿no? Si es que, no sé qué me entiendo. ¿Qué te parece lo mismo? El derecho de cambio de esto lo entiendo en determinados contextos, pero en este contexto es que no lo quería entender tampoco el proceso de reunión. Se supuso, pues, imagino que para evitar esta situación por principio, así no por principio, para evitar esta situación. Pero en realidad, esto se está en un precio que ya hemos marcado.
no estoy seguro de que no ningún. Entonces pensemos bien si realmente el tema de la edificación perjudica o no perjudica algo respecto al tema del de derecho de adquisición del pozo. Eso también es sincero. Eso cuando se planteó esto, planteé la misma duda. O sea, no alcanzó a ver en qué nos puede perjudicar a nosotros, porque claro, a no ser que a lo mejor no la venta cada vez por tiempo también. Que tiene, a mí también no lo podría usar, podría ser un perjudicio de trabajar, estamos ahora en un buen momento. No sé qué es esto, con todas las actividades del mundo. De asesoramiento que tenemos, lo han repasado, lo han revisado
y traemos este pleno, este pliego a pleno, porque es lo que entrega en ese principio no se relaciona con eso. Yo creo que sería que a lo mejor con lo que hablamos nosotros y nos vamos a informar el efecto, porque no.
que sería moción de compromiso en contra de la granja africana. ¿Es el mismo? Sí. ¿Por el 13? Sí. Bien. El 12 de diciembre, compromiso presentó esta moción en base a todos los acontecimientos que vienen registrándose desde el 2016. Entonces, yo voy a pasar a la moción. Y por mi punto de palabra, pues la aplicaremos, 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 porque creo que aquí estaremos practicando todos. En septiembre de 2016, Compromís presentó una proposición de ley para que el gobierno no ratificara la acuerdo de asociación económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur, suscrito por la Comisión Europea, donde ya ha reclamado por los años que este acuerdo potencia la agricultura española. Y señalábamos que otra vez las producciones mediterráneas pagarían, una vez más, el coste de las relaciones comerciales y políticas con la Unión Europea en los países de la Unión. Tratándose de un acuerdo que iba a beneficiar a un único país, África, ya alertamos que sabía por ese acuerdo la puerta al incremento del volumen de cítricos de este país en el mercado comunitario y coincidiría con el periodo en el cual la producción europea se estaría por la mitad. Al mismo tiempo, demandábamos en esa proposición que se garantizara que las importaciones procedentes de Sudáfrica cumplieran con los mismos requisitos que la producción europea. Y alertábamos del peligro de contacto de la plaga de la mancha negra, o Titus Black Spot, plaga de cierta gravedad que sufre la producción de este país, y que puede llegar con los cítricos que se importan desde Sudáfrica, afectando a la agricultura europea. Esto supondría la ruina de este sector si penetrara la Unión Europea la enfermedad de la mancha negra, de los cítricos causada por hongo, ruina, diatricarpa, amorfo, por desagradable, que afecta principalmente a los frutos, aunque también a las hojas y tal. Esta proposición no de ley, trasladada y entre otras cuestiones, se acordó instar al gobierno a vigilar el cumplimiento estricto de la norma de Estado y solicitar si procede la activación de la cápsula de salvaguarda, que marca el propio texto del acuerdo. Y ahora proponemos que ha contenido aquello que el compromiso alertado y que el gobierno ha hecho caso omiso de la proposición aprobada, sin haber actuado y sin mostrar sensibilidad alguna sobre este tema. Por otro lado, nos encontramos que la actual capa y la fruticola se ha visto truncada, que los precios son problemas para el agricultor, que las juntas están saturando los campos, que las variedades estas temporadas no han tenido salida comercial y además las que no se han mantenido siguen durando. Asimismo, encontramos en plena campaña de entrada de la psicosis en los agricultores de granja primaria, de forma que se están recuperando los mismos intentando comprarlas a clientes, lo cual se traduciría en pérdidas para el sector y podría llevar a la desaparición de varios productores de granja españoles y valientes. Por eso, en la vista de lo que señala la Junta de Asociaciones por mí de la Unión Europea con la Comunidad de Estado de la Junta del Sur en el artículo 34, apartado 2, que dice: podrían adoptarse las medidas que se aplicaran en relación limitada que suponga el gran gestión a la jornada. Si, como consecuencia de las obligaciones de una parte de virtud del presente acuerdo, incluidas las concesiones arancelarias, un producto originario de una parte que se esté importando del territorio de la otra parte o de alguna manera de África Meridional, según el caso, en cantidad de entradas de personas y condiciones transitorias o habrá causado A. Un perjuicio grave para la industria nacional que produce productos indianos o directamente competidores en el territorio de la Unión a manera de la África Meridional o de la parte importadora según los países. Las perturbaciones del sector de la economía que produce productos similares o directamente competidores, particularmente cuando estamos a problemas sociales considerables o dificultades que puedan implicar un área interior de la situación económica de la Unión a manera de la África Meridional o la parte importadora según el país. C. O perturbaciones de los mercados de productos agrícolas similares o directamente competidores en el territorio de la Unión a manera de la África Meridional o de la parte importadora según el país. Bien. Esta medida de salvaguarda no tendrá lo necesario para remediar o evitar el perjuicio grave de las perturbaciones. Es evidente que se cumplen los presupuestos regulados adscritos del territorio de la Unión Europea y en ese mismo artículo se regula la fórmula o la forma que podrá adoptar las medidas de salvaguarda, duración y otros requisitos. Este problema se producirá en todas las campañas agrícolas y cuando se vaya a reclamar ya se habrá consultado sobre la posible ruina de los distintos. No es justo que para beneficiar a los pocos
se aplique por esta práctica a sectores que dan trabajo a muchas personas, como es el cultivo de cítricos y comercialización, que permite reducir de forma destructiva recetas sectoriales, que permiten a los trabajadores. En estos momentos de la campaña, se han descargado toneladas suficientes de cítricos, especialmente de tiras de África del Sur, para reactivar el sector cítrico, por lo cual se solicita el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cheste los siguientes puntos. Añadir que el sector cítrico anunciado es el segundo en las exportaciones que se realizan y el que incluye el sector del PIB de la Comunidad Valenciana, que es el Banco, como si el otro día dijimos en la organización que tuvimos junto con los agricultores aquí en la plaza de la. Bien, los acuerdos. Primero, ya lo que nos mayor también. Con carácter urgente solicita la Comisión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguarda del artículo 34 del acuerdo para que no se importen cítricos de África del Sur sin garantía para evitar el contagio de la mancha negra o cítricos bajos, garantizando el control mediante la inspección sanitaria del país. Que solicite a la Comisión de la Unión Europea la aplicación de las medidas que contempla el artículo 34, apartado 3, en grado suficiente para evitar las perturbaciones del sector cítrico. C. Que insta a la Comisión Europea la realización de los países para garantizar la administración de los productores la retirada de 250.000 toneladas de cítricos del mercado en fresco, dotando con suficiente presupuesto los programas operativos destinados a tal medida. Y D. Que se genere una partida presupuestaria suficiente para la retirada de cítricos del mercado en fresco de aquellos agricultores no pertenecientes a ninguna organización de productores. 2. Enviar copia de los acuerdos a los grupos parlamentarios, a los parlamentarios, a los del Congreso, a los del Senado y a los parlamentarios de la Unión de los campos. Y a todas las asociaciones del campo y de agricultores, ADA, SARCA, etc. Bien, esto es una moción que se somete a la aprobación, que no va a haber ningún problema, y como he dicho al principio, pues está abierta a todo aquello que pueda mejorar para que ajuste una mejora, en este caso, a los cítricos valencianos, pues porque somos en esta región prácticamente los más afectados, inclusive también con la parte de la comunidad. Partido Popular. El Partido Popular está a favor. ¿Se ha Sí. Nosotros estamos directamente a favor de la moción que presentaron. Compromís, pero queríamos añadir algunas cosas más. ¿Eh? Y además, manejar también un tipo de cosas, ¿no? Este es un tema muy importante, no solamente para los agricultores de Cheste, sino para los agricultores de toda la comunidad valenciana y para los agricultores del resto del Estado. Pero además, hoy se ha producido una situación que a mí me parece pues, muy lamentable, ¿no? Y es que hoy, precisamente, ha habido una delegación española encargada por la ministra de Agricultura y Alimentación y por la consejera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, a un partido de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para exponer la situación del sector agrícola y pedir la aplicación de la cláusula de salvaguarda. En este momento, todos los solicitados del Partido Popular se han ausentado. Ya no es que se han ausentado, sino que esto ha provocado una duda y una falta de credibilidad de lo que estaban diciendo la ministra y la consejera, que ha llevado a los miembros de la Comisión Europea a querer comprobar in situ si la situación es real o exagerada. Esto es muy grave porque si no se ha probado, lógicamente, que esta es la situación y que hay que dar la situación de la salvaguarda, sino que la propia Comisión Europea ha decidido que hay que mirar si esta situación es real o exagerada. Ante esto, yo creo que es muy importante que la gente, ya sabemos que este pleno tiene público, pero tenemos la suerte de que sea minorada y por lo menos nos oirán a algunas personas por las redes, ¿no? En la comunidad valenciana hay más o menos de 60.000 productores de cítricos, 60.000. En toda España son 100.000. Unos productores que, lógicamente, son muchísimos y por tanto, al ser tantos, tienen poca capacidad de protección y son especialmente vulnerables. Lo que ha ocurrido aquí y ahora en la comunidad valenciana es que la producción se ha incrementado en un 25% respecto al año pasado, que cada vez la competencia de la ribera sur de África con Marruecos, Egipto, Turquía, con los que la Unión Europea tiene acuerdos preferenciales, esta presencia es cada vez mayor, que ha habido una menor demanda de cítricos
por factores climáticos, porque ha habido temperaturas no moderadas en todo el continente europeo, y además el fenómeno creciente de la mejora de mandarina en Sudáfrica. Sudáfrica, como está en el hemisferio contrario, lógicamente nutre al mercado español y europeo durante nuestro verano. Pero se ha producido un solapamiento de esta producción con el que ahora mismo lo que ha tenido las consecuencias que tiene. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Que se han cumplido los precios y que las mandarinas están en el suelo. Eso es una parte de la Comisión Europea, con cuatro ojos se les podía haber encontrado que realmente las mandarinas están en el suelo y que las asociaciones del sector estiman en 163 millones las pérdidas que se han acumulado en esta campaña. Este problema es de gran gravedad. Pero es de muchísima gravedad, no solamente por lo que está ocurriendo en este momento, sino por lo que va a pasar en el futuro. La tendencia es que la competencia sudamericana, que hace 3 años renovó con la Unión Europea un acuerdo comercial de cítricos que libera de aranceles, ¿vale?, las exportaciones, esta especie de acuerdo y esta renovación fue votada a favor por todos los eurodiputados del Partido Popular, todos, ¿vale?, en los años más en los próximos años. Los grandes latifundistas, muchos de los cuales son africanos descendientes de latifundistas, de hecho, estamos holandeses. Aquí la presión de Europa sobre la movilidad económica europea está salvaje para que se firmara este acuerdo de los mediados ceros, y esto lo tenemos que tener en cuenta, han incrementado sustancialmente la reducción de varias tareas. La gente tiene que saber que entre los libros y los 2017, los plantones de la reforma han crecido en un 218%. Que se imaginen antes lo que esto puede suponer, a pasando de 1 millón a 3,75 millones, según maneja la Asociación de Valencia de Agricultores, ABA. Esto quiere decir que el problema que tenemos este año no es un problema baladí, sino que se va a incrementar, bueno, a unos niveles insospechados, ¿vale? Y esto, claro, que es practicado todo esto, con estos acuerdos de libre comercio, libres completamente de aranceles, con los gestores de estatales en contra. Pues lógicamente está llegando una alma por el suelo de las tierras por parte de estas personas porque no sacan la rentabilidad necesaria a las tierras. Según el propio Ministerio de Agricultura, entre 2008 y 2017 se han perdido 30.000 tareas de científicos, lo que supone un exceso del 15%. Y muchas familias están abandonando las explotaciones. Esto unido a la bajada de precios, porque hay que tener en cuenta que son 10 compradores finales, dictan los precios de campaña. 10 compradores finales, ahí están Mercadona, Carrefour, llamado de Socomo, Alcampo, Lidl, Tesco, Casino, Consum, ocupan el puesto de la distribución no solamente en España, sino también en Europa. Esos son los que marcan los precios. Seguidos de los grandes comercialistas mayoristas, entre los que están, que son 500 o 600, Antonio Muñoz, Martín Navarro, la propia Ánimo, poca y demás, a la vez. ¿Vale? Entonces, todos estos, lógicamente, son los que marcan el precio y los agricultores tienen que ver sus datos para una baja. Por ello, no es suficiente, y por eso voy a hacer una aportación a José Luis Sánchez, con activar la cláusula de salvaguarda, que es porque es imprescindible en este momento y que han paralizado hoy en Europa, sino que además es necesario implementar unas medidas que ahora le pasaré y que seguro que necesitará una llave de suelo que es retirar por parte del gobierno 250 hectáreas de producción, o sea, ya la agricultura del turismo, que hace falta 6 toneladas, perdón, 18 toneladas, porque no son varios. Aunque ya 10 toneladas, además de 8 toneladas. Nuevas medidas fiscales de respaldo de las explotaciones, medidas fiscales, una reforma integral de la PAC. Los políticos españoles tienen que defender a la agricultura española antes de firmar los acuerdos que están firmados y las decisiones que se porten que están en el ámbito comunitario, y ahí también hay que tener responsabilidades. Algunos del PSOE que también hicieron algo parecido se lo votaron como se estuvieron, y ahí había que contestar a mí, que decía el señor abogado, pero eso no es suficiente, todavía hay que hacer más cosas. Un cambio humanitario en las políticas del campo es necesario, pero un apelo al abandono sistemático. Es también importantísimo garantizar el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria en toda la península española, exigiendo a los productos importados los mismos controles de seguridad medioambiental y sanitaria que se siguen a los europeos. Es necesario una nueva política de precios que acabe con los abusivos márgenes comerciales que perjudican a la agricultura y al consumidor. Hay que corregir las deficiencias estructurales y variar la inestabilidad de las rentas agrarias. Hay que contar con las subvenciones profesionales agrarias y hay que dar una respuesta racional a la globalización del comercio agrícola, que sin duda comporta un nuevo riesgo de introducción de plagas y enfermedades con la consciencia de sufrir crisis sanitaria y de seguridad alimentaria a las partes contras que tienen que también va a ser un poco de. Entonces yo le digo que todo esto lo recoge en la moción.
añadiendo además que la dependencia en cuestiones agrícolas de países terceros, que os decía yo, autosuficiencia y controles, y arancelas, por supuesto, la dependencia de países terceros nos puede llevar a situaciones graves de desabastecimiento por causas climáticas, políticas, sociales, de conflicto, que en África son, vamos, mucho más que frecuentes. Esto nos puede permitir, por encima de todo, la agricultura es un sector estratégico que debe garantizar la seguridad alimentaria, más allá de intereses intermediarios y además, por publicidad engañosa, priorizar cuestiones estéticas y de empaquetado sobre la calidad de los alimentos. Hay que exigir mayor control de los poderes públicos respecto a las importaciones y defender la agricultura. Porque en el Mediterráneo tenemos un modelo milenario que viene de Roma, es un privilegio, la empresa familiar agraria. Es un modelo que ha sido receta, que se complementa con otros negocios familiares y locales, que permite repartir la receta y garantiza calidad y seguridad alimentaria. Por tanto, que nos damos credibilidad al campo y por favor que nuestros eurodiputados actúen como toca, con conocimiento, no con ignorancia, ¿vale? Y en otro caso que les pidamos la admisión a todos aquellos que se han creído o han votado a favor de la eliminación de aranceles en este tipo de cuestiones. ¿Vale? Así de claro. El Partido Socialista o la Unión. Más intervención, pasamos a votar, a favor. Lo siento, que es la moción original, más que la que ha sido redactada por la primera de Intercán. Entiendo así. Sí, sí. Vale, pasamos al punto número 6, que es la moción del Partido Socialista, por el refuerzo y la puesta en valor de las medidas contempladas en el Pacto de Estado de materia de violencia en general, ¿no? En el año 2004, el gobierno de Rodríguez Zapatero se aprobó en el Congreso la ley orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género. En ese momento, España fue pionera en la lucha contra la violencia machista y por ello recibió muchísimos reconocimientos internacionales. En 2016, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la suscripción al Pacto de Estado en materia de violencia de género por el gobierno central, las comunidades autónomas y los municipios para seguir impulsando políticas para erradicar esta lacra. Y en la Comunidad Valenciana, en septiembre del 2017, se suscribió el Pacto Valenciano contra la violencia de género. Una de las medidas más importantes del Pacto de Estado del 2016 contra la violencia de género es el de adoptar modificaciones legales para que las administraciones locales puedan actuar directamente en la promoción de la igualdad, así como contra la violencia de género. Se trata de la administración local la más cercana a las víctimas. Esta reforma se llevó a cabo por el Real Decreto Ley de 9/2018 del 3 de agosto. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos y el reconocimiento internacional de España en la lucha contra la violencia machista, algunas fuerzas políticas pretenden la demolición de toda esta estructura de prevención y protección a las víctimas. Y ello porque cuenta con la complicidad de partidos políticos que, ante su afán de gobernar a toda costa, pueden estar dispuestos a acabar con los derechos que tanto ha costado conseguir a las mujeres en su lucha contra la violencia de género. ¿Hasta dónde están dispuestos a ceder y laminar los derechos de las mujeres para mantenerse en el poder? Por todo lo expuesto, el compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de Derecho exige un compromiso con la vida y la libertad de las mujeres, un compromiso para erradicar la violencia de género. No podemos y no debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y sus hijos e hijas. Por estas razones, se propone al pleno los siguientes acuerdos. Primero, reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género de Congreso y Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y valenciana, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. Segundo, manifestar la repulsa del Ayuntamiento de Trieste a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar
Tercero, expresar el rechazo del Ayuntamiento de Sitges a cualquier posicionamiento político que profunde la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como al drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas. Cuarto, en este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que planteen la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema. Y quinto, en el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a impulsar la aplicación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género y de los pactos, tanto estatal como valenciano, contra la violencia de género, en coordinación con todos los poderes públicos. Gracias, señor alcalde. Nosotros en principio vamos a votar a favor, pero sí que quisiéramos una puntualización. En el acuerdo 1 aparece una frase que yo creo que no se ha valorado la magnitud de lo que se está diciendo y creo que no es así. Dice, educación profundamente antidemocrática. Yo estoy en educación y yo no lo cualificaría así. Si queréis poner en alguna situación puntual y con algún tercer grado, me parece muy bien, pero... Gracias.
sentían, de las tres políticas, y la igualdad, tolerancia, incluso democracia, los derechos de las mujeres y todas las políticas que favorezcan la igualdad de género y la equidad son fundamentales en nuestra acción política diaria. Nosotros somos radicalmente demócratas, apostamos por la diversidad, el respeto, el diálogo y el derecho a pensar diferente. Y si además ocurre que si compartimos los mensajes misóginos y racistas estamos dando los mensajes de esta cultura patriarcal y de este sector de personas y sus ideas. Por lo tanto, debemos empezar a cambiar ese chip. Y ahora, añado una pequeña introducción de hecho, porque quiero añadir luego unos cuantos puntos si tiene bien a Ainhoa a decirlos en la opción, porque pienso que van a mejorar y lo vamos a necesitar de cara a que sean implantaciones que hagamos a nivel municipal y nacional. Los ayuntamientos, va a ser administraciones más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que pueden dar una respuesta más rápida y eficaz a estos problemas. En este sentido, Compromís quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la legitiman y presentan. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por los errores cometidos por el sistema institucional que anima a las mujeres que sufren violencias a denunciar a los agresores, pero que por prejuicios o carencia de formación, en muchas ocasiones los responsables no llevan adelante su tarea de forma eficiente y acaban en muerte o en abusos patentes contra la libertad y integridad de las mujeres. Por otra parte, una de las medidas más remarcables es la creación de protocolos, como bien comentaba Ainhoa en los puntos que llevo, de protocolos de la atención primaria, en este caso sanitaria, y en las urgencias para que el personal sanitario pueda contribuir a detectar posibles víctimas de violencia en los primeros años, tal como ya se hace en el presente. Otra medida a celebrar, y ahí adelante, con el patriarcado y el sistema educativo, yo no voy a hablar por ahí, es el reforzamiento y afiliación en todos los niveles educativos del fomento de valores igualitarios y la prevención del machismo y conductas violentas, trabajando de forma especial con menores y dar formación específica a los profesionales. Pero pactos de ellos tienen que ser desarrollados, con lo cual desde el compromiso solicitamos, en este caso, el derecho, que la moción se tenga que incorporar en conjunto al acuerdo con el fin de ampliarla, puesto que entendemos que es necesario recoger todas aquellas aportaciones que incidan y contribuyan en acabar con la carga machista. Entonces, si te parece bien, añadir. Primero, el Ayuntamiento de Chester declara su compromiso social de la prevención contra la violencia machista y la desigualdad, una política prioritaria y transversal que impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus propios países. Las acciones municipales tienen que tener un carácter pedagógico y transformador y tenerlo en cuenta a la hora de planificar las acciones de todas las municipalidades, la que se tiene que hacer siempre con perspectiva de género, teniendo presente como cada decisión incide de forma específica en la vida de la ciudadanía y que en la práctica no sea motivo de discriminación de las mujeres. Segundo, por eso también insta al gobierno de España a modificar la ley de género local para que el ayuntamiento recupere las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género, tal como está establecido en el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado por el Congreso del Estado, ¿no? Por tanto, es urgente que se pueda contratar personal para dotar los programas contra la violencia machista o de atención a las mujeres maltratadas. Y tercero, instamos a la Consejería de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que intensifiquen las tareas de formación de los miembros de la Judicatura y que revisen los protocolos de la justicia. Vale. Yo considero que la moción es totalmente oportuna y se necesita de nuevo por la mejorada que traemos precisamente hoy, dado los riesgos que corren. Me parece totalmente oportuna, además es que la gente tiene que tener un cuidado y lo ha leído lo siguiente: la mitad de los monedas son mujeres. Y hay un sin embargo que se pone por ahí que va a ser terrible. Como comparar feminismo con machismo. El feminismo es un término positivo que habla de la historia de la lucha de las mujeres para conseguir sus derechos. Una lucha pacífica, pacífica, siempre. Mientras que el machismo es violento desde el primer momento. Por lo tanto, no se puede confundir feminismo con machismo, jamás. Y es una mentira que además hay circula por ahí que el número de hombres maltratados por mujeres es mayor, igual que el de mujeres maltratadas por hombres. Mentira. Es una mentira, vamos,
fácilmente contrastable. Voy a darle un golpe a mi compañero, me empate, coge la mano y ella está arrancada. O sea, así de claro. No hay una mujer que le pueda hacer frente a un hombre en fuerza física, a no ser que tenga una preparación especial que no solemos tener. O sea, eso está bien. Por lo tanto, dado el contexto que estamos viviendo todos y todas, yo creo que todos los hombres de bien, todos los hombres de bien, deberían declararse feministas. Todos los hombres de bien. Porque todos son padres y tienen hijos y hermanos. Nada más. ¿Vamos a la votación? Por favor. Ahora vamos al punto número 7. Bueno, digamos que usted llegue después, pero la no, vamos a ver. Ahora llegamos al punto 7, asunto de la marca. La ley de antes de pasar. Después se llama la pregunta. La agencia de. Vale, el asunto de la tarde ha traído tres propuestas de medallas de felicitación a la policía de Barrichete. En primer lugar, tendríamos algo que ya es conocido por muchos estados, porque se llevan en prensa, en Levante, etc. También en Mandú, y bueno, suponíamos viendo que el inspector jefe de la policía estaba circulando por la A7 y tuvo un accidente a pocos metros de él. Entonces, socorrió a las víctimas, o a las niñas que estaban en los asientos traseros, a juzgar los recaudos, ya en ese momento con ayuda de otros conductores que se habían parado también a ayudar, y Daniel también le hizo la maniobra de presentar un tribunal, de la estrategia, como se diga, como lo hemos dicho muchas veces. Vale, entonces, según los informes que nos han llegado desde la Consejería de Sanidad, están estimando que colaboró en que esa persona saliera con vida de la estrategia. Entonces, en tanto que la Cruz de Ambiente Policial, donde se tiene uno de las se otorga cuando concurre alguna de determinadas circunstancias, como es esta, que es evitar riesgos personales, etc. No voy a entrar a toda la valoración, pues a la medida que le concluirá esta conversación. No voy a entrar en toda la explicación, porque no es concierto de prensa, pero además de esta reanimación, hubo un control de tráfico, hubo también un control de la conductora que estaba en estado de shock, que estaba desorientada, una serie de circunstancias que concurren y tenemos que acudir al vendedor, como en el europeo, como aquí pagar que se pase a estas empresas, a la América, para que lo pase. Y después tenemos, también nos ha llegado en relación a un agente, Alfonso, que tenemos una felicitación por parte del circuito de velocidad, por parte de la Guardia Civil y su persona, y también por parte de los taxistas de Cheste, por la actuación de Alfonso durante el Mundial de Turismo. Se da la circunstancia que este Mundial tenía una especial dificultad por estar las obras de parque empresarial, se tuvieron que plantar parques alternativos en el polígono Castilla y en Riva Roja, y bueno, además las circunstancias, la climatología era adversa, entonces bueno, se trata de circunstancias que personifican a Alfonso esta presentación, aunque también nos llega otra presentación que está extensiva a toda la plantilla. Entonces era simplemente traerlo aquí para facilitar, hacerles una publicación pública, que en el caso de Dani es para tramitar una medalla, y en el caso de Alfonso, que se presentara por el circuito, por Guardia Civil y por los taxistas, también una medalla que está por el distintivo que es de grado. Por eso. Gracias. ¿Toda la plantilla? Consumimos, sufrir y la gente de la sí. Entonces, las propuestas las salida al pleno, por tanto, entiendo que deben ser por la base. No sé si queréis hacer alguna intervención, decir algo, entonces, por favor, en el lugar, activar las tres, entiendo. Sí. Si se vota, porque es por propuesta de pleno. Entonces, le haremos llegar a nuestra plantilla y le haremos la mitad a la persona. Gracias.
poder prestar los puntos de alcaldía, pasamos ahora, antes de los dos preguntas del Partido Popular, que bueno, nos ha traído en la Junta de Portavoces una moción que es sobre el apoyo al sector hídrico Chestán. Entonces, no es un inconveniente, pero hay los puntos 4, 5 y 6 hacen referencia a cuestiones económicas. Entonces, del mismo modo que hay mociones, en este caso hubo una recuerdo ahora mismo, no hubo más de la moción de competente que se tuvo que quedar encima de la mesa porque no había sido fiscalizada, en este caso pasa exactamente lo mismo. Entonces, si os parece, la fiscaliza, se apunta, se detalla si se puede o no se puede escribir lo que estoy proponiendo y la modificará en el próximo pleno, ¿no? lo que habíamos pensado, porque se tendría que tener el mismo trato que la del concejal de compromiso y del grupo de gobierno. Nosotros no tenemos ganas de hablar. Entiendo que la pregunta. A ver, vamos a mirar eso y lo que haremos como queda. Si hay que haber un informe de fiscalización en el mismo sentido y además que claro, por supuesto, pero bueno, eso lo vamos a hacer. Gracias.
pero que no tiene menores ingresos, José, que lo sabes perfectamente, hombre, porque es lo mismo, por eso es lo mismo. No es lo mismo, a ver, es lo mismo que el compañero. Tiene una incidencia económica. ¿Esto tiene incidencia económica o no tiene incidencia económica? Tiene incidencia económica. Pero a ver, ¿me puedo terminar? Entonces, pero es que yo no tengo de tiempo. Entonces, es que la democracia son normas y reglas de funcionamiento para que haya la democracia. Entonces, se aplican a todos. Y del mismo modo que el equipo de gobierno aplica, aplica también a la oposición. ¿Déjanos hablar? No, te estoy dejando hablar, pero vamos a ver, déjame terminar. No, es que no me dejo terminar. Entonces, ahora, digo que hagamos un proceso de 5 minutos, me saco una moción de la manga, la presento aquí. No te puedo hacer lo que quieras. No, no puedo hacer lo que quieras. No puedo hacer lo que quieras. Yo quiero. José, no puedo hacer lo que quieras. No puedo hacer lo que marca lo de la misma. No, es lo mismo. Es la moción del compañero de compromiso, repito, incurrida. Dale la palabra directamente y ya está. Mira, hombre, yo creo que el castellano lo tiene perfectamente. Aquí hay cuestiones que implican temas económicos y una decisión de interés del ayuntamiento. Por tanto, no puede entrar a este pleno sin fiscalización, José. No puede entrar, ¿por qué? Sí, porque si de repente ahora esto entra sin fiscalización, ¿por qué lo demás no va a estar sin fiscalización? Y nos vamos sacando mociones y el pleno dura 12 horas y no tiene unas reglas, ni una coherencia, ni un orden. Es que no, yo no tengo ningún que hablar de este tema porque es que no acabamos de hablar en 10 minutos. Ya, ya, bueno, no, una hora, exactamente. No se trata así. A ver, entonces, yo creo que no es el mismo caso. El allá, si hablamos de ya, estrictamente, José. Estrictamente, esta moción ni siquiera ha sido rechazada, por el amor de Dios, y aún así, la miramos un poco y vemos que implica cuestión económica. A ver, y como implica cuestión económica, no puede hablar en el pleno hasta que no se informe. Y eso lo tiene su perfecta base, porque eso es la anarquía. La democracia no hace lo que me da la gana a mí, sino que me da unas reglas. A ver, lo primero, no se va a hacer nada, lo segundo. No, 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 pero es un medio no expulsable. No lo habéis dado porque no nos habéis dado copia y nos ha parecido que lo hemos leído y creo que estaba todos presentes. La de PSOE la hemos leído en la reunión que hemos tenido previa de portavoces antes, te quiero decir, ¿vale? Si se presenta por urgencia, a lo mejor se entiende que no por urgencia y cuando se presenta por urgencia no tiene por qué haber pasado por el registro. Pero no pasa nada del registro, pero pasa nada del registro, aún así lo hemos traído, pero aún así lo hemos traído. Te digo, si nos ponemos este título, ni siquiera tenía que haber sido considerada. Y lo ha sido. Pero si tiene el mismo dato ahora, tiene otra ocasión. Y ya está. En el próximo pleno tendrá. No te preocupes, José, que tendrá. Y si quieres, hacemos un pleno extraordinario en dos días. Te hablamos de esa moción, da igual. Yo creo que estoy agarrando de tú mismo. ¿Por qué? No está pensando esto, no te toca. No te toca. Podemos entender, no digo que hayan votado a favor de la derecha,
pero sí que se ha liado por la derecha para quitarle el salario a una de las izquierdas. Eso sí que es repetido. Por tanto, luego que eso pueda ocurrir, porque cuando hablamos de pistas, tenemos que ser muy cautos cuando acusamos. Pues yo te pido disculpas. Y además, creo que aquí manifestado públicamente mi total disconformidad con lo que está pasando en el Ayuntamiento de Ciudad. Y tendría muchas más lecturas, pero yo siempre me manifesto en contra de lo que está haciendo el Partido Socialista en Ciudad, puesto que está reducido. Y yo estoy muy bien. Se parece a la verdad. Sí, pero de hecho está en mesa. Pero que, como grupo de socialista, con la derecha para entrar a los izquierdos. No me refiero a compromiso. Pero me ha dicho hacer pinzas. No, me ha parecido un comentario del concejal del Partido Popular que tiene la idea de la intención en época de Julio Arquita con la semana. Me refería al comentario del Partido Popular, ¿puedo explicarme? Sí. Del Partido Popular, que cuya intención, y no ha sido en este pleno, sino otros muchos, es que crear entre nosotros. ¿Vale? Y como, bueno, pues lo he dicho definitivamente, pero no es la primera vez que lo intenta, ¿vale? En muchos temas que se han debatido aquí, entonces, pues lo he dicho por eso. Es una frase que está en la hemeroteca que ocurrió en el año 95 y que ahí están, ¿vale? Y lo disculpa por haberlo dicho. Y lamento lo que pasa en el Ayuntamiento de Ciudad, y esperamos, y no le desoriente otra cosa a convencer a mí. Pero no se acepta, no sirve de nada. Eso que al final, yo creo que eso a veces.
ciertas dudas, estamos todos en el mismo barco y lo que queremos es que a los agricultores les podamos ayudar desde, y además nos ha gustado, desde la administración local, la más próxima, de otro compañero de compromiso, que lo que mejor hace la duda, lo va a repetir yo, que somos los que más eficientes y más rápidos podemos actuar en ayudar. Entonces, esa era la misión. Me ha gustado tu pregunta, muchas gracias por explicarme. No. Yo le preguntaría por qué usted no estaba aquí la presentación, hablando de los agricultores de Chile. Me gustaría saber. Me alegro muchísimo que me hagas esa pregunta y se lo voy a explicar. Mire, nosotros trabajamos y además nosotros tenemos muchísimas cosas. Entonces, nosotros apoyamos estas manifestaciones. Sí, el hecho de que venga una manifestación quiere decir que no hay otra. No. ¿A todas las manifestaciones podemos acudir? Pues evidentemente no. Entonces, oiga, si hemos votado a favor, la moción de compromiso entenderá que nosotros no somos ningún partido que tengamos dudas sobre la defensa de la agricultura valenciana, sobre la agricultura en general y sobre lo que entendemos que es importante, mucho más en este. Por lo tanto, que usted quiera llevar al terreno de usted no estaba, oiga, que yo tampoco estaba cuando se votó la constitución, soy constitucionalista. No sé, le digo por alguna. Le aseguro que muchos agricultores de este se están pensando. Vale. ¿Hay más preguntas? Sí, tengo otra. Se ha comentado en algún momento del debate el tema de que se ha comprado también Urúa y quisiera saber si le veo condiciones o para no estar en cuenta el tema de que algunos de ellos realizan los mismos también en el futuro. Gracias. Pues nada, no recuerdo dónde está la pregunta porque no sé las condiciones del camión. No existe el camión. No existen camiones con ciertas reducciones, pero puede usted venir al ayuntamiento y ver las características del camión. Un ruego. ¿Existen camiones con euros 10? ¿Tú dices que de segunda mano? Pues sí. No vemos. Bueno, pues usted puede venir, ver las características del camión, si ya tiene algo de decir. Yo lo que me dejo es que no se piense que es un ataque, es que le hicimos una propuesta y al respecto de la estadística es imposible que yo, como concejal del PP, me equivoque el tiempo de la verdad. Entonces, no creo que es un ataque, es que una aprobación, ustedes la han seguido, sí, no, bueno, perfecto, y ustedes son responsables de lo que hayan tomado, y si no, no creo que habremos venido a presentar más, mejor para todos. Yo le invito a venir a la secretaría, ver las características del camión y si alguna vez no lo dice. El camión tuvimos que sacarlo dos veces a convocatoria, porque en el primero no entró ningún camión. Y teníamos el dinero dispuesto en el ejercicio 2018 y había que comprarlo. De todas formas, las características del camión las puede consultar cuando quiera. Y a partir de ahí puede decirnos lo que quiera. Se hicieron en dos ocasiones prospección de mercado para encontrar el camión con las características que necesitaba la brigada y con el dinero que disponíamos. Dos veces hubo que sacarlo con nosotros y al final entró uno. Me acuerdo de las dos veces, me acuerdo de la aportación que hizo el Partido Popular, solamente le preguntaba si la tenía en cuenta. Me preguntaré a ustedes, no lo recuerdo. Que teníamos 40.000 euros necesidad de comprarlo en el ejercicio 2018, una característica determinada del cambio para la brigada. Y eso es lo que se ha contado. Sí, me preguntan sobre las obras de la fachada del ayuntamiento. Sí. Me pregunta la gente si son por parte de los sectores de San Miguel. No, yo te digo, vamos a ver, la fachada del ayuntamiento, primero tuvimos que hacer una cuando estaba, una comisión popular, un proyecto local, y entonces sacó un mariano. Tengo una pregunta.
El año pasado, si no recuerdo mal, el 17 de febrero registramos las propuestas para los presupuestos. Queríamos saber, porque no lo hemos detectado y posiblemente ha sido bastante tiempo, el hecho de si algunas propuestas para cambios de presupuestos del año pasado han sido asumidas o se han visto reflejadas, porque no las hemos detectado, en los presupuestos actuales. Le repito lo que se planteó el año pasado como modificaciones a los presupuestos que ustedes presentaron. El tema de infraestructura hídrica, el tema del plan de contingencia agraria, hace un año contingencias agrarias, estamos en la contingencia. Mejora de agrícola, actualización de equipos y más que fácil de mejorar varietales. También propusimos el tema de hacer la escuela municipal de teatro. Se propuso también el hecho que ya existe. Se propuso también la escuela de para el ejercicio en el mundo. ¿Puedo terminar, por favor? Sí, no, la puedo terminar, pero se propuso también el hecho de la mejora del campo de la viña, en particular los vestuarios, que además visité con algunos de ustedes y a iniciativa de la legislatura. Y luego, la última, que era la definición. Hasta ahora, desde el 17 de febrero hasta hoy, no ha podido ser, pues
de ahora en adelante. Está previsto, ¿eh? Está previsto. Pero ya te digo que bueno, todo lo que han propuesto de agricultura en aquel pleno, te lo recuerdo, se atiende suficientemente, suficientemente en la chicha de ahí. Y te di las cifras, era un montón de dinero, yo no las recuerdo todas, pero eran durante 5 años consecutivos, son planes operativos que la Chesta Agraria implementa a través de la Unión Europea, son fondos europeos. La Chesta Agraria los implementa, recoge las inquietudes y las necesidades de todos los agricultores, se presentan en las asambleas en sus planes, los agricultores solicitan lo que necesitan y la Chesta Agraria los soluciona al 60%. La Chesta Agraria, perdón, la Unión Europea, al 60% de cualquier inversión. Me parece una. Una sobreprotección, ya sobreprotección es suficiente para toda la agricultura presente, el tratamiento que se le da a las ayudas, a las maquinarias, plantones, royalties, instalaciones de goteos, de todo lo que se nos atiende. Entonces, claro, el ayuntamiento, sí, también podemos hacer, pero entonces, tú estás viendo que estamos, no podemos gastar más. Si no hubiera la Chesta Agraria ni la Comunidad Europea que me ha ayudado, pues yo diría, oye, tenemos a los agricultores de atendido, pero es que no lo están, en serio, pregunta, no lo están. La manifestación social. Yo tengo un juego. Ha dicho que es una estúpida, pero es una falta de respeto, es un trabajo que hace con mucha gente, no solamente lo estamos aquí, y yo pienso, y te robaría el presupuesto de hombre. Si con la crisis y con la moción que hemos aprobado de compromiso con el tema citrícola lo cubre toda la Unión Europea, yo creo que no. Lo dejo ahí. Nada más. Vale, tenemos dos preguntas del tema popular. Hay dos preguntas del público para la transición. Pues levanta el espejo, Xavi. Vale. Bueno, yo tengo el ruego que hago todos los plenos, que es que hay debates que tenéis que no tiene nada que ver con el punto del orden del día. El punto de los presupuestos ha durado 45 minutos, ha habido media hora de debate en los que no se han hablado nada de presupuestos, nada. Se ha hablado de la reforma laboral, se ha hablado de la ley Mordaza, se ha hablado de no sé qué, de los presupuestos no se ha hablado nada. Lo cual me da que pensar que o alguien no se había preparado el tema y no tenía ni pajolera idea de los presupuestos, o no sé, o que está haciendo campaña electoral ahora mismo. El ruego es que os ciñáis a los debates de los puntos de orden del día, porque son las 11 de la noche, hemos empezado a las 8. Menos mal que a principios de legislatura dijisteis que no había puntos para hacer un pleno al mes. Luego quería hacer otro ruego al Partido Popular, ahora es el Partido Popular. No sois hipócritas, ¿vale? Estéis acostumbrados a machacar al necesitado, a machacar al trabajador y luego cuando se pone el grito en el cielo a que se le subvencione. Y hablo por el tema de los agricultores, del tema de la naranja. ¿Votéis a favor en la Unión Europea del Tratado de Libre Comercio con Sudáfrica y 7 países más africanos? A favor, el Partido Popular Español. Ratificáis en el Congreso de los Diputados con el señor Mariano Rajoy de presidente del gobierno, ratificáis ese acuerdo a pesar que teníais una proposición no de ley que protegía la naranja valenciana, rechazasteis esa PNL y ratificasteis el Tratado de Libre Comercio y ahora que habéis arruinado la naranja valenciana ahora nos pedís a los ciudadanos que con nuestros impuestos ayudemos a los agricultores, cuando el agricultor no quiere subsidios, el agricultor quiere vender sus naranjas, sus lechugas, sus tomates y sus aceitunas. ¿O estoy equivocado, Paco? ¿Estoy equivocado? Tú quieres vivir de tu trabajo, no quieres que te subsidien, ¿verdad? Ni nadie quiere que le subsidien, el 90% de las personas no quiere subsidios, quiere vivir de su trabajo. Entonces, lo único que necesitan los agricultores valencianos, lo único que necesitaban en 2016 era que el Partido Popular hubiese dado la cara por ellos y no la dio.
Y ahora nos pedís al resto de ciudadanos que colaboremos con nuestros impuestos para ayudarles. En este caso, según has hablado, la moción bajándoles el IBI urbano, el impuesto de circulación, porque claro, lo están pasando mal y lo están pasando muy mal, y en el otro caso exigiéndole a Mónica Oltra y a Chimo Puig, los máximos culpables de la crisis de la naranja, que ayudasen a los agricultores de Cheste, y la culpa es del Partido Popular. Entonces, no seáis hipócritas. Simplemente decir a vuestros representantes en Madrid y en Bruselas que defiendan la naranja valenciana, la aceituna andaluza, la leche gallega y asturiana, que también tiran litros y litros de leche a las alcantarillas, por culpa de lo que vota el Partido Popular, el Partido Socialista en ocasiones, tanto en Europa como en el Congreso de los Diputados. Entonces os ruego que la pelea no está aquí, en conseguir dinero público para los agricultores. La pelea está en Madrid y en Europa. Y da por ellos. Y con esto. Y no tenía nada preparado para el pleno de hoy. Yo la verdad es que te agradezco tu participación, como en casi todos los plenos, porque siempre es enriquecedor. Normalmente siempre A veces hay que decir la verdad ante la gente que la tergiversa. No, es que no te escucho, es que no me interesa nada de lo que me quieras decir. No, pero es que no me interesa, es que vamos a estar así hasta las 11 de la noche. Es que yo no soy José, yo soy un ciudadano, que no me interesa lo que me tienes que decir. No, pero es igual, José, que no me interesa. No, que no me interesa. No, mira, José, es que no vas a hacer campaña electoral conmigo. No, mira, fíjate, no la haces, no la haces y no la haces.